Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien o qué? Hoy no me ha dado la gana de esperarme aquí con gilipollas. Para eso os hablo. ¿Quién nos ha seguido? Aleix. Muchas gracias. A ver si me protege el chat de este señor, como solo tú sabes que tiene los mejores aquí. Muchas gracias por ese pedazo de follow, ¿eh? Muchas gracias. Mirad, hoy he avanzado mucho la ilustración de ayer durante el día para tener que... ¿Qué otra? Pues... De segunda mano en un mercadillo. No sé si me costó 4 euros. Además, tiene marca y todo, ¿eh? Es Adidas, ¿eh? Espija, ¿eh? Psst, cuidado, ¿eh? Pues nada, hoy hago streaming así, ya está, decidido. Hoy hago streaming así y ya está. Buena idea. Perfecto, ya está. Por cierto, ahora que está un gato por aquí, ¿vale? Un segundo, que ahora te respondo. Se viene. Espera, Lovita. Dame un segundo. Vale, te sigo, ¿eh? Vamos ahí, vamos, Lovita, equipo. ¿Dónde está el otro? Hola, Roa. Hola, Roa. Se me había olvidado encender el programa de los sonidos. Voy a llevar eso. Mira, hoy he avanzado un poco, Roa. Sí, fatal. El redoble lo tenía, pero el otro no. Aplauso, espera, que aplaudo yo. Espera, que ya está, perdón. Ya está, aplaudido. Estáis mucho los tres. Para los otros sesiones laborinos. Estoy de acuerdo. Gato, resulta que Lovita te ha canjeado un graffiti. ¿Qué quieres que ponga en él? ¿Qué quieres que ponga? Dejo escoger. Encantado. ¿Quieres que ponga gato? ¿Quieres que...? Está genial la falta del colorido. Sí, a eso voy ahora. No. Ahora, durante el día, hago el lápiz. En directo mola menos. Y ahora pinto, que así mola más. No sé si vamos a pagar además por no pillarnos en nuestros... Pues es verdad. Hola, Manalwan. ¿Qué tal hoy? ¿Cómo estás? Bienvenida, Manalwan. Un abrazote muy grande. Pues esta vez yo tenía un poco de fiebre. Uy, es la de cuando he estado con él. Mi madre me ha echado a pedazos sobre las 9. Está solo de la cama. Un momento. Le han operado de la cadera. Y ya se puede levantar. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola Pixel, hello Pixel. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Pues nada, empezaremos a pintar por Spiro, ¿no? Ya que estamos. El pintador te deja XD, así que él encantado. Vale. Ya han echado a andar con las muletas, ¿no? Para que sea realmente el mío lo que tiene que poner. Mitternacht. Acá que si quieres lo pones debajo sin currártelo tanto, lo bajas en writing. Vale, tengo que poner exactamente Mitternacht. Perfecto. Se pronuncia así, ¿verdad? Mitternacht. ¿No? Es alemán, ¿no? Esto. Lo voy a poner en mi lista de cosas para hacer. O sea,
Tengo un Excel, que si lo vierais diríais. Hola Doggy, ¿qué tal? Hola su. Lo pronuncias de puta madre. Es que resulta que viví unos años en Múnich cuando tuve que ir a hablar con el predecesor de Hitler. Yo estaba vivo cuando Hitler. Entonces fui a hablar de unas cosas allí. Es broma. No, no sé por qué lo sé decir. Sugary, Ah, vale, no estás. Vale. Un especial me hace más gracia ahorrar los 30.000 para el mío y ahora no tenga prisa. Sí. Hola, Pixel. Vale, pues voy a apuntar graffiti de gato. Ay, no sé escribir unas comillas. No sé escribir unas comillas. Ahora sí que lo he hecho bien. Me he muerto, no he podido más. No me espero muerto. Literal. O sea, no te has desmayado, ¿no? Al final has decidido rendirte, ¿no? Guarrancio ya lo sabe todo suficiente. Y ya lo que te pide Cadete y con muchísimas ganas de verlo acabado. Pues aún queda un poco de tiempo, ¿eh? Porque tengo bastantes cosas en cola, pero bueno, intentaré ir lo más rápido que pueda. Hola, Skadi, ¿cómo estás? Bienvenida a la diosa de la vida moderna de la historia del chat de Mr. Rancio. Y ahora voy a preparar la cena antes de que me coma la patata de la mesa. Venga, Lobita, que aproveche. Hola, Miguel, ¿cómo estás hoy? ¿Todo bien? Ah, mira, Miguel está sin audio. Miguel no me está escuchando. Ahora podría insultar a Miguel si me diera la gana. Es que Twitch ha puesto, ¿lo sabéis? Que ha puesto, qué lindo entrar así, Skadi. Bien, o sea, ha tenido. Hola. Ganas de verte. Tranquilo, Mr. Rancio, tengo cero prisa. Vale, yo ya no le digo nada. Mr. Rancio, no tengo prisa ni petición especial, más allá de lo que dije antes. Perfecto, pude acabar, pero me faltó los puntos blancos que ya, hum. No me extraña, no me extraña, Sugary. ¡Oh! Les quiero decir que sigo viva, es que hay unos días muy maligna, con mucha fiebre y bronquitis, así que me voy a acostar en breves. Un besito para todos, Lili. Que te mejores mucho, mucho, mucho. Mucho, muchísimo. Mañana paso a animarte. Luego te envío un mensaje de ánimos. A ver cómo estás. ¿Vale? Mejórate muchísimo. Un abrazo muy grande. Sus palabras tan largas que mi vida. Sus palabras tan largas que mi vida. Perfectísimo. Cuando esté mejor vuelvo a estar por aquí como siempre. Venga, Lili, hasta ahora. Que descanses mucho. Descansa lo más rápido que pueda, que sea cuando os pueda. Si alguien le salga, seguro queda genial. Perfecto. Gato. Me gusta que me dejes. Confíes en mí. Gracias. Insúltame. Miguel, era broma, ¿eh? Nos estaba oyendo. Lo de Twitch son unos mentirosos. Dicen que han puesto viendo sin sonido y en realidad Miguel nos está escuchando. O sea, la primera prueba ha salido mal. Que lo sepáis. Hola, Roz, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Espero que estés muy bien. Saqué un 9. Vamos. Vamos. Lili, un 9,2. Un 9,2. Tengo hambrita, voy a hacer la cena. Espera, sí, pobre hombre. A ver, saqué un 9,2. Felicidades, Lili. Felicidades muchísimas. Ahorita voy a hacer cena, que aproveche el Lobita. Oh, felicidades. Vais a hacerme el rato, llegaré después, me voy a jugar un poquito con mi amigo. Venga, man al one. Disfrutar mucho del juego y por favor, mandar algo. Me muero de hambrita. No me extraña, Sugar, y si no has comido nada en todo el día. Pero espera, ahora me pone eso. Jo. Ya vendré a decirte todos los días, guapísima, que eres. Que yes. Que todos estén bien y feliz. Perfecto, es man al one. Muy bien. Bien, bien, gracias. Estoy aprovechando de lijar una tabla mientras me queda luz solar. ¿Cuánta luz te queda, Roz? No mucha, ¿no? Ya.
Muchísimas gracias a todos. A ti, Lili, mejórate mucho, ¿eh? ¿Vale? Por favor, ¿eh? Pero por ti, ¿eh? No porque tengas que ver. Llevamos 10 minutos y no hay quien lea esto. Y lo que mola. Y lo que mola. Sugari. Espera. Espera. Un momento. Un momento. Te voy a avisar al troll. No, no, en serio, voy a avisar al troll. Un momento. Sugari, un momento. Come algo. Come algo, Sugari. Come algo ya. Si no, te vas a desmayar en el suelo. Yo desaparezco. Y te voy a estar espiando. ¡Ay! Vuelvo a aparecer. No sé cuándo, no sé cómo se controla el aparecer, desaparecer. No sé cómo se. ¡Uy! ¡Mierda! No lo tengo muy dominado. ¡Ay! Perdón. Mejor que me quite el disfraz. ¡Uy! ¡Mierda! Ahora no quería que ponerme. Ahora quería. ¡Mierda! Bueno, mejor ser Spiderman. Sugary, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y todo poder conlleva una gran responsabilidad. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y todo poder conlleva una gran responsabilidad. Así que, por lo tanto, como todo poder conlleva una gran responsabilidad, come. Come, por favor. Hasta luego. Buenas tardes. Que vaya bien, que me voy. Me voy. Me voy. Flash. Vale, voy a dibujar a Spiro. Ya está, ya se ha acabado el monólogo, ¿eh? Ya no se quiere ir, Lili. Lili ya no se quiere ir. Ya está. Le ha gustado el Mariano Rajoy si fuera Spiderman. Pues. Pues ahora que lo dice, pues ahora que lo dice, Skadi, podríamos estar hablando de que sí. Estaba yo debajo de la máscara. Se lo puedo asegurar, Skadi. Sí. Skadi, pues eso. Yo ya me retiro por ahí del hemiciclo. Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aún no he buscado cómo es Spiro de Dragon de colores. O sea, soy un fucking drama, en serio. Ya paro, ¿eh? Voy a dibujar un poco porque si no, esto es lo que acabo de decir, un dramita. Entonces, Spiro va a ser de color lavanda, porque una trapera del río. Y amarillos, amarillos. Estos dos amarillos y el lilas, estos colores va a ser Spiro de Dragón. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Franco, gracias por pasarte de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el día? ¿Qué tal tu miércoles? ¿Voy a por café? Perfecto, hasta ahora. A ver, viene, gracias, de nada, Franco, un placer. No hay que dar las gracias. Gracias a ti por estar aquí. Vale, vole. Espera, que miro qué cámara tengo. Solo fa un caldo, se sembla agosto. Sí, ya tienes. Ostras, hoy aquí, Franco, aquí en Barcelona ha llovido y hoy hace fresquito, se está bien. Hace menos calor que otros días. Así que por eso mejor. Guay. Yo iba a hacer algo hace un momento. Bueno, ya me acordaré. No sé qué iba a hacer. Iba a hacer algo, pero no sé qué es.
Y nada, pues eso, aquí, a pintar. A ver si acabamos rápido el encargo. A ver. Dame si muere, girare per lavoro, un casino. A ver. Sea, tú trabajas en un casino. Lo voy a traducir, lo voy a traducir. Franco, quiero saber lo que estás diciendo. Y como ahora tenemos tiempo, que no hay. Está tranquilo el chat de momento. Lo voy a mirar. Un momento, ¿eh? Yo lo traduzco. Es que tengo curiosidad ahora. Pero control. Muere del calor. Sí, de morirte de calor. Sí, eso. Tío, ¿por qué no me lo coge? Quedan sin pilas. No me lo puedo creer. Este teclado es un poco F, ¿eh? Al tener la luz encendida todo el día, se queda sin pilas enseguida. Maldita sea. Voy a tener que. Dejaros sin luces. A mí te mueres, te vuelves por trabajo y un lío. Vale. Entendido. Entendido. Entendido, Franco. Sí, no, aquí también, ¿eh? Pasa más o menos lo mismo, ¿eh? Pasa más o menos lo mismo aquí en Barcelona. ¿Qué pasa ahí, rancio? Excusa, te hablo un poco de romano. Perdónate, hablo un poco de romano. Ah, vale. ¿Cuánto tiempo? Hombre, cachuloncio, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo, ¿cómo te va todo? Muchas gracias por pasarte a visitar hoy. ¿Qué tal, jefazo? Me alegro de verte. Sí, me alegro de verte, tío. ¿Qué tal? En dibujo. Ah, mira, te lo enseño entero. Mira, mira, mira. Mira. Hay un montón de. Que me he pillado hay un montón de personajes. Mira, mira. Vamos a ello, estamos en ello. También estoy pintando una tabla de snowboard. Si la queréis ver, la tenéis en una historia en el Instagram que he colgado hoy. Que la tabla de snowboard también está quedando tremenda. Por si quieres echarle un vistazo. Guapísimo, muchas gracias. Es un encargo. Tengo que acabarlo lo antes posible para dárselo al propietario. Perfecto. Y entonces vamos a ir a ver Spiro aquí. Sí, vale, perfecto. Perfecto, ya tenemos. Entonces ahora, amigo, pues se lo voy a hacer oscuro. Y luego el amarillo, sí. Perfecto. Nice. Nice. Vale, ahora, a ver, a ver. A ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí, que vamos a hacer los. Hostia, y si le hago ya. Sí, se los voy a hacer ya, aunque sea lápiz. Luego le pondré negro ahí, sí. Sí, así me lo sabes. Sí, mucho mejor hacerlo así. Perfecto. Y lo último aquí. Ahora este es. Bueno, espero que tú estés bien, cachuloncio. Gracias por pasarte, ¿eh? Este. Y este. Ahí está. Vale, está un poco más recto, ¿no? Que quedará mejor ahí la cámara. Yo creo que sí. Voy a ponerla un poco mejor para que no se caiga el trípode. Perfecto. Oye, esta canción no sirve ni para cantar encima, a ver. Ah, vale, justo se acaba. Está bien. Está bien.
Vale. Hombre, Unai, ¿cómo estás? Lumaral, muchísimas gracias por el pedazo de raid. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos todos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido el directo? Hola, Lumaral. Volví de París. ¿Cómo ha ido, Unai? ¿Cómo ha ido? Lumaral, mil millones de gracias por la raid, ¿eh? Espero que haya ido súper bien el directo. Bienvenidos a todos los que hayáis venido con Lumaral. Hola, te lo agradezco un montón. Estoy aquí haciendo un encargo, una ilustración por encargo. Es para una persona. Y estoy en ello. Ahí vamos. Todo nice el directo. Arctic rico mucho. Arctic mucho, muy, muy lindo el directo. Pintamos un montón. Ole. Ole. Tremenda ilustración. En ello estoy. Y alguien me ha preguntado si era un Ryuk antes. Sí, lo es. Lo es. Perdonad. Perdonad. Dije, ¿cómo? ¿Y esta voz? Yo andaba en clases, pero justo escuché tu voz y dije, ¿cómo? ¿Y esta voz? Pues mira, Arctic, por el follow te acabas de ganar un regalito. Si me dices tu color favorito, te hago una cosa, ya verás. Dime cuál es tu color. Pues Lumaral. Voy a seguirte yo, el primero. Para dar ejemplo a todos los que estabais aquí, seguir a Lumaral. Todos. Voy a ello. Vale, ya te seguí, es cierto, ya te seguí. Ja, ja, ya te seguí. ¿Y qué mejoras, Tess? ¿Qué mejoraste de qué? ¿Eres nuevo, pero de color es nuevo? Celeste. Celeste, perfecto, Arctic. Sí que te gusta mi voz, Arctic. La puedo hacer todavía más profunda, si quieres. Si quieres, puedo ser el hombre radio. Es broma. A ver, azul celeste. Hola Albert, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, jefe? Tu voz está súper cool. Gracias, gracias. Pues mira, Arctic, el regalo es que te inscribo aquí en la mesa y cuando termine haces captura de pantalla y te lo llevas de regalito del canal. Sí, de gratis. Levanta el caso, pero ya habíamos que decir sí. Vivons, hola Vivons, qué alegría pertenecer a esa mesa, gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, en breve la tendremos que cambiar. Y os volveré a inscribir a todos los que os volváis a pasar. Así que tendréis segunda oportunidad. ¿Recuerdas cuando yo tenía el vídeo? Sí. Aunque lindo, ya le tengo captura. No, no, espera, espera, amigos. Ya dejé material por Discord. Venga, Albert. Ahora te paso. Dame un segundo. Ya lo echaba de menos, Albert. ¿Cómo te encuentras? ¿Ya todo bien? ¿Del todo? ¿Todo correcto ya? Espera, Arctic. Ahora te aviso cuando estemos. Capturilla, te dejo ahí un buen plano para que lo captures a gustico. Todo recto. Y en su sitio oportuno. Y eso. Y bueno, ahora Vero, que es una jefa, os pondrá el Instagram por ahí, por si queréis ver lo que hago. Y si os gusta, me queréis seguir, pues os lo hago. Ahí estamos. A ver, aquí me he olvidado de esto. Y de esto. Vale, rico. Gracias, Vero. Muchas gracias. Es una jefa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, bien, ahí, bien enfocado, bien enfocado, bien enfocado. Todo recto, todo recto, todo recto, todo recto. Ahí está. Dije del minito. Gracias a Dios, el día del COVID es historia. Vamos. Pero cuando era que regresé de Starman. Sí. Llora. No. Pues Unai, qué fuerte, ¿eh? Porque Vero se acuerda de ti, que lo sepas. Y Arti, cuando lo tengas capturado, me avisas, porfa. Yo aún me quedé, no me vi de silencio. Ah, vale, ya le tengo. Perfecto. Bienvenido, Arti. Muchísimas gracias por saludar. Aquí viniendo con la raid del Umaral.
Y insisto, Lumaral, gracias por escoger este humilde canal para traer a las personitas que quieres. Es broma, gracias, ¿eh? Ah, vale, ya te entiendo, Unai. Ahora te he entendido. Gracias, Unai. Gracias. Me alegro que te lo sigas conservando el nombre ese. Un placer. Gracias. De verdad que gracias, os lo agradezco un montón. Ropa negra, o sea, simulé. Ah, vale, ya lo entiendo. Vale, voy al ver. Dame un segundo. Tremendísimo, ¿eh? Tremendísimo, es histórico el nombre de mi foto de perfil. Pues sí, estoy de acuerdo. De acuerdo. Vale. Ahora ahí, ya como tengo seco. Espera, le hago también a la. A ver, un segundo. Busco la. Sí, lo voy a hacer aquí. Este un poco así. Este un poco así. Y este un poco así. Y para abajo. Vale, esta la dejamos así. Y luego tendría que haber un poquito más. Aquí. Aquí. Y aquí. Y me quedo tan ancho. Yes. Yo diría que lo dejé muy clarito, ¿no? Es decir, si es mucha luz que da por atrás, me quedó bien, creo, pero hombros y tal, igual muy claros. Lo miro otra vez. Lo miro, lo miro. Dame un segundo. Albert. Ya no sé. Vale, Albert, claro, es que yo no sé qué acabado quieres. Sí que se ve gris, pero a mí me mola. ¿Sabes? O sea, está guapísimo. Es lo que está. Mira, lo mismo que dice Vero. O sea, está guapísimo así. Lo único que depende de la oscuridad. Claro, estos son del Señor de los Anillos. Son aquellos que no tienen cara. Sí que es verdad que la capa es completamente negra, ¿no? No, no son de color gris, ¿verdad? Es negro, eso es. Con luz cenital desde arriba. Vale, entendido. Hombre, pues si es luz cenital. Bueno, a la parte de abajo del vestido. Yo creo que lo único que me molesta a lo mejor un poco es la parte de abajo de por detrás de la capa. El resto a mí me parece perfecto. Pero no me hagas caso. Porque yo no soy un experto en estas cosas. Ahora, la espada es espectacular. Espectacular. O sea, la espada te ha quedado brutal. Cuyón. Como mola la sangre, sí. Las luces me mosquean un pelín. Bueno, claro, es que eso ya, mira, lo mismo que me pasa a mí. Que muchas veces me decís, pero si Rancio está súper bien ya, está perfecto y a mí no me gusta. Pues eso lo tienes que decidir tú ya. A ver. Mirad de qué color me pintaba el amarillo, ¿eh? Mirad, mirad de qué color pinta. ¿Dónde voy así? ¿Dónde voy así por la vida? ¿Alguien me lo puede decir? Madre mía. No, no, no me queda mucho, ¿eh? Gracias, su trabajo costó como mola. Sí, ¿no? Un poquito de granate y barniz satinado. Pues mola, mola, mola mucho. Mola mucho, Albert. Y me alegro de verte, tío. Me alegro de verte y por fin mola que estés bien. El mío cuando apretó se sale toda la tinta, el tuyo no. ¿Por qué? Porque sé cuánto apretar. No hay. No tienes que apretar ni mucho ni poco. O sea, tienes que apretar lo justo y necesario, no lo bestia. Y a mí también se me sale, ¿eh? En muchos. O sea, en este no, porque es punta fina, es los más finitos. Entonces cuesta menos. Paso de hacerlo con esto, tío. Voy a tardar 3 horas y esto no pinta bien. Vale, ven para aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Venga. Vamos a ver también. Bueno, uno. Todo. Estuve ausente, tío. Estos días era como resaca COVID. Estuve sin síntomas mientras daba positivo y ahora quedaba negativo. Tenía molestia en la garganta. ¿Os pasó a vosotros? Es rarísimo, tío.
A mí, y bueno, yo COVID no he tenido, de momento, en todo lo, nunca, vaya. Y lo que sí que he tenido, Albert, es alergia. Alergia, y tenía, me picaba mucho la garganta durante un par de días, pero ya está, no más. Estuve un poco medio constipado, pero no fue un constipado de verdad, fue medio alergia, medio algo raro. Pero ni fiebre ni nada, o sea, nada, cero. Y me encontraba perfecto. Vale, ya tenemos Aspiro. Vale. Te voy a enseñar lo que preguntaste el último día que te pasaste por aquí. ¿Quién eres? No me acuerdo de ti. Pues a ver, ya me tienes que recordar, ¿vale? Ya, es que aquí por un tubo. Es todo verde, vale. Aquí, Albert, tenemos árboles en Barcelona que se llaman plataneros y esos árboles causan muchísima alergia a la población. No sabemos por qué. Como son de hojas perenne que tienen todo el año, pues ya va bien para la ciudad. Pero, tío, en primavera es un drama. Hay un montón de gente con alergia por culpa de eso. Es que hasta gente que no tiene alergia le da alergia. O sea, es muy raro. Yo creo que eso mezclado con la contaminación, F. Entonces, más que el verde, es ese tipo de árbol, que es un auténtico truño, básicamente. O sea, así de claro, no hay otra manera de llamarlo. El platanero de los cojones, pues ese. Con perdón. Vale, tenemos los cuernos de espino hechos. ¡Yupi! Voy a hacer que la cámara se ponga bien. Que no haga autofoco. Aplicar, aceptar, aceptar. Está enfocado, vale. Ah, hidratación. No tengo el agua. Sí. Uy, luego voy a buscar una. No, ya hace tiempo que están. Hace tiempo que están, pero no sé, yo creo que es la mezcla de ese árbol con la contaminación que hay en el ambiente, que combinadas las dos cosas, F. Muy F. Bueno, yo creo que esto lo pinto ya. Sí. ¿De qué color tiene los ojos este hombre? ¿Blancos? Voy a tener de algún. Vale, a ver, seguiré en clases, joven. Ahí lo dejo de fondo y lo escucho con los audífonos. Muchas gracias, Artic. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Que vaya bien la clase. Ser increíble, tío. Aquí sales a la ventana y hueles mal. Que tengas feliz noche, Unai. Nos vemos mañana, si puedes. Gracias por pasarte. Estaba pensando en lo que has dicho, Albert. Estaba pensando. Bueno, ya lo sabes, ¿no? Que yo hace poco, hasta hace un año, vivía en un pueblo de montaña, ¿vale? Pues el primer mes que pasé en Barcelona después de volver del pueblo, todo un mes, cuando salía a la calle, me olía a huevo podrido. Era una combinación de huevo podrido y gas y humo de un sitio que huele muy mal, un humo que están quemando algo asqueroso. Pues me olía a eso, Barcelona. O sea, F, F gigante. Es asqueroso, básicamente. No tiene otro nombre. Pero es lo que hay. Pero creo, sí, no lo sé, Albert, es ahí, Skadi, no lo sé, es. No mola nada, huele a peste, lo que yo le digo siempre, huele a peste. Ahora saludo, un segundo, un segundo, un segundo, que acabo la cabeza, perfecto. A ver. Hola, Zaga, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la cena? Zaga, mañana es el gran día.
No digo nada más. Vale, Jordi, Lurk, te voy a dar el Lurkeito a él también, pobre. A ver, ahora mismo voy. Ostras, más. No, Dios, no sé por qué digo pobre, si es un jefe. Ah, no está en directo aún. No, vale, pues luego lo voy a ver. Luego cuando esté en directo voy. Buah, hoy me afeité. A ver, las buenísimas noches, vale. Buah, hoy me afeité la cabeza por la nuca después de un año así. Ya estoy parando de tatú en todo el cogote. Tendría que no presumía de él. Llevas un tatú en el cogote. Ya ves, muy bien, y la tuya. Bien, también, muy bien, muy a gusto. Mañana, gran días, me apunto. Sí, mañana tendré una cosita ya en mi poder. Es que ha habido unas complicaciones, no he querido decirte nada, pero mañana ya tendré una cosita en mi poder. Tengo ganas. Tengo muchas ganas. Creo que ya sabrás lo que es. Es que me he tenido que esperar, es que bueno, es igual, es una historia muy larga. Tengo la cabeza pintada así, qué tiempos de jovenzuelo, cuántas locuras hacía. Bueno, oye, mola. Mola, te tatúas ahí y cuando no quieres que se vea, te dejas el pelo y dale, para adelante. Oye, es buena idea. No estabas tan loco de joven. Ya lo hiciste un poco con visión de futuro. Vale. No te preocupes, cuando puedes, a mí también me hace ir, la verdad, pero sin presión alguna. No, 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 si no estoy presionado, ya te digo, no, no es por presión, es porque, pues eso, que, o sea, que lo he tenido que dejar porque tenía mucho trabajo en la imprenta, que no lo he entendido porque tampoco había nadie. No, no, no te lo puedo hacer ahora, vete a tomar, pues eso. Entonces, lo he tenido que dejar y ya me lo darán mañana, en teoría. Espero ir y que me lo den. Que si no. Espero que no me hayan engañado y que tuvieran curro de verdad. O sea, trabajan hasta las 7. No me extraña, claro, coño, por eso. Porque trabajan hasta las 7 solo. No me extraña que luego vayan lento. Una era egipcia que simula a diosa Isis en forma de jeroglífico. Vale, a ver. Tengo la cabeza pintada y vale. Nada, nada, te preocupes. Vale. Una era egipcia que simula a la diosa Isis en forma de jeroglífico. Hostia, qué guay. Como si el piecillo, qué chulo. Es como si el yin yang egipcio suelte una gema con forma de rombo y la. Entendido, Albert. Lo has explicado de puta madre. Lo paso a disculparle, por favor. Tampoco para estar al 100%. En comparte tu arte, Albert. Eso es un arte, oye. He adelantado al encargo. He adelantado el encargo, sí, Zaga. Hoy mientras estábamos viendo a Sugary, he estado pintando. He estado dibujando todo esto. Y aquí he puesto una pega para que no se vea el nombre de para quién es, porque puede ser que se pasara y no quiero que lo vea. Nada, estamos en ello. Sí, ya me falta pues un par de días o tres. Más cuanto antes lo tenga, porque es que ya te digo, ya me han hecho el favor la persona. Bueno, esto me lo ha pedido Javi97. Y fue un campeón porque me dijo, oye, que te lo pago ya, tío, que sé que te hace falta. Y entonces ya me sabe mal a mí y quiero acabarlo cuanto antes. A ver si no. Menuda jeta. Están los ojos clavados, tío, qué fuerte. Perfecto. Nice. De la buena pinta es esa. Ya, bueno, me parece que estoy como una regadera. Hola, yo estoy al 200% de salud. Gracias por preguntar, ya lo subí. Y si vais a preguntar si dolió, no. Hostia, mola, tío. Mola. Y me mola la camiseta barra sudadera que llevas en esa foto. Mola un montón. Mola un montón, sí. Y ya he visto lo del yin yang que decías. Mola un montón.
Vale, un furat del nas y un otro furat del nas. Ya tenemos, nas es nariz, por si alguien quiere aprenderlo, pues eso. NAS, nas, nariz. Nas también es un rapero, pero en este caso es nariz en catalán. Soy el pandillero. Va a España, se la compró mi mujer para ella y se la robé como buen marido. Bien hecho, bien hecho. Oye, los chicos de este canal tienen gusto para la ropa, ¿eh? Pues mi ropa tiene 83. Pues, sugarí. Uy. Aleix nos ha seguido y no le he podido dar las gracias. Aquí somos muy sport. Sí, todos. ¿Tú crees? Sí. Me encanta este espiro. Yo soy muy tirado. Ya, yo igual, ¿eh? Yo hace años que no me compro ropa. ¿Hasta cuándo soy mala? Oh. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por pasarte. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Bueno, pero ¿quién está por aquí? ¿Sugari? Bueno, pero ¿quién está por aquí, Sugari? Al final casi consigue acabarse el tatuaje, la tía. O sea. Vero, ¿tú sabes que cuando ha acabado de tatuar a la hija y a la madre, luego se ha puesto a tatuarse a ella misma? No te lo he dicho, ¿verdad? Sugary se ha estado tatuando, autotatuando en directo hoy. Sea, si queréis ver directos de gente que se autotatúa, ir a ver el directo de Sugary. ¡Qué día! Sí. De ropa de la época de la facultad. A ver, quería pedirme una. A ver, mi madre cuando me dio el águila en la cabeza me dijo que parecía un neonazi y le dije, oh, ma, duerme. Quería pedirme una pizza, pero creo que si me la pido media hora antes de que cierre me escupen. Qué enfermiza. Oye, no es tu problema. Que cierran a las 11. Estoy usando ropa de la época de la facultad, no he crecido y mira que no pierdo la esperanza de dar el estirón, pero nada. No. ¿Estás sin cenar? Tengo fuerzas para hacerme nada. No me extraña. Es que ha estado 12 horas ahí hoy. O sea, increíble. Vale, a ver. Entonces ahora se viene una línea así, otra así, otra así, otra así. 12 horas en directo se ha debido de tirar y no ha comido encima. Os hace gracia, pero no, casi no entiendo. Mi madre sigue riendo y riendo por tatuarme cosas de padre, supongo. Sí, pizza time. Sí, oye, que se jodan los de la pizzería. Sugary. Pues que la hagan la última y te la traigan de camino para casa alguno. Seguro que alguno le pilla de camino a tu casa. Oye. Desde hace 10 años. Yo a los 20. A los 20 ya estaba. Bueno, a punto de cumplir 21. Ya estaba independizado también. Y aquí me veis. F. Vale. Yo con 18 me fui de casa. Joder. A ver, hoy voy a hacer 44 y mi madre sigue riéndome. No hay que hacer nada que hacer. No. Me he reído tanto en el directo. Dios mío, lo del momento OnlyFans. El momento exclamación OnlyFans te ha gustado, ¿eh? A ver, independizado de 18 años, mi madre repite el momento exclamación OnlyFans. Ahí me he reído mucho yo también, Sugari. Es de esas veces que me hago gracia a mí mismo. No suele pasar mucho, pero bueno.
Ah, ¿te vas a descansar ya? Venga, un día menos, Aroa. Ya estás a punto de llegar al día de la Selec. Vamos, Aroa. Vamos. No me extraña, Sugari. Hazte un arroz y con Dios. Vale. Vamos a ver, sí. Vamos, Aroa. Muchos ánimos. Hasta luego. Gracias por pasarte, ¿eh? De verdad que muchísimas gracias. Vale, me he dado cuenta que el Espiro tiene la... Esto, coño, que no me sale el nombre. Lila, y luego lo de dentro lo tiene negro. Así que haremos esto. Y luego ponemos de dentro lo de negro lo de dentro. Menos mal que no lo escuché gritar que parecía que gemía cuando le hice el corazón del lado del chocho. Sí, ha sido buenísimo, tío. Ha sido buenísimo. Ha hecho un... ¡Ah! Hola, te dice, ¿cómo estás? No quiere verte perjudicada, ofrecerle un traguito de crema o licor de café. Espera, que os leo. Perfecto. Descanses, vale, sí. Hacer un traguito de crema o licor de café y va el segundo chupito, no te riñe de acompañar el sentimiento. Iris, niña. Iris. Iris. Niña, no, ¿no? Uy, he hecho una cosa que no está, que no es bien. Lo voy a hacer con esto. Esto es así en realidad. Y luego dentro está... Vale. Y luego dentro está lo que viene siendo la nariz, el agujero. Ahora queda más espiro y todo. Vale, bueno, gente, voy a bajar a mis hijos. Venga, yo me iré a dormir, si así. Y a todos, que paséis buena noche. Que tengas buena noche tú también. Y un buen día mañana. Muy buen día mañana. Vale. Vale, pues Death Note. Y Yagami Laito. ¡Yagami Laito! Hasta ahora, vaya, bueno, no rompas nada. Pero si ella se pone fin a todas las fiestas, esto es lo más cachondo. Luego le pongo la cámara en 3 segundos, ¿vale? Ahora que estamos aquí entre colegas. Vale, entonces. Un momento. Mañana es jueves, ¿no? A ver. Miércoles y son las... Sí, vale. Estaba flipando, tío. Me has hecho dudar, ¿eh? Digo, madre mía, no sé en qué día vivo, chaval. Menuda F. No, no, no pidas disculpas. Que va, no pidas disculpas. No, no, o sea, por un momento he dicho, madre mía, qué mal estás, Francio. Muy mal. Buah, además, Zaga, es normal que te equivoques. Si has tenido un día de fiesta, es normal, bajo mi punto de vista, que te equivoques. Eso despista, a mí me despista un montón. Vale, entonces. ¿Sabéis qué voy a hacer antes? Voy a ir pintando el fondo también. Y como siempre, lo voy a hacer del mismo color. Esto lo acabo de pillar el fin de semana, ¿no? Normal. Normal. Mira, mi semana. De lunes a viernes, ay, de lunes a sábado, es completamente igual. Cuando trabajaba pensaba, ojalá fueran todas mis semanas iguales, que no notara que hay fin de semana o no, ¿vale? Y ahora me pasa y a veces pienso, ojalá tuviera yo un horario normal, o sea, los humanos somos lo peor. O sea, los humanos, suerte que soy consciente de que somos lo peor y no le hago caso a mi mente. Pues si le hiciera caso a mi mente, F. F. F gigante. No lo entenderé jamás. Pero bueno,
Molaría llegar a un acuerdo contigo mismo, ¿sabes? Eso, no sé si me entendéis. Si me se entiende. Este ha de ser más finito. Bueno. Bien. Este, medio del ojo. Ja, sí somos, sí. Sí. Es un little drama, pero bueno, oye, irá mejorando la cosa. Mirar una cosa del... Esto aquí, esto aquí, esto aquí, perfecto. Esto aquí. Vale, pues sí, yo creo que me va a quedar bien. Estaba mirando si encontraba alguien que hubiera hecho... Hola Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Pues muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal tu día? Chacho, muy bien. Cuando acabes el encargo y tengas más tiempo, te paso lo que quería enseñarte ayer. No me corre prisa, es por solo que soy bien encaminada. Zaga, somos 10 personas. Te voy a ser sincero, ahora me voy a quitar la webcam otro momento porque voy a hacer una cosa que tú sabes lo que voy a hacer, porque tú también la haces. Pásamelo y lo miro en un momento, que no me cuesta, Zaga. Ayer tenía muchísimas personas, ahora no me cuesta mirarlo en un plis. Estamos muy tranquilitos hoy. ¿Tú qué tal, Adri? ¿Cómo estás? En serio, ya sabes lo que voy a hacer. O sea, no, ahora mismo encantado, de verdad. Ahora vuelvo, ¿eh? Estoy aquí, sigo hablando, ¿vale? Pero no me veis, ¿vale? Ya tengo el Discord abierto para verlo. Vale, perfecto. Voy a hacer primero este lado, porque me conozco. Vale. Nice. No es el momento. Un Vale, Adri, en cuanto pueda, te digo por el Discord. Hoy por la tarde está un pelín liado porque esto es un encargo, lo que estoy haciendo, me lo han pagado ya, ¿vale? Y lo quiero terminar cuanto antes. Entonces, estoy dedicado todo el día a hacer esto. Hoy he estado casi todo el día. Luego, cuido de una... Bueno, es una larga historia. Entonces, a la que pueda, te prometo que te digo hello por el Discord. ¿Vale? Te lo prometo. Me encantará, no es el momento. No, 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 no. Adri, yo ya de matrimonio ya hablaremos en otro momento. Ya hablaremos en otro momento, Adri, de matrimonio.
Primero lo importante. Y luego ya, más adelante, ya si eso, ya se verá, ¿vale? Además, te puedo sorprender, ¿sabes? A la hora del matrimonio, yo encantado de, pues no sé, yo qué sé, de parecer como rancia, ¿sabes? Si te parece. Y si no, pues es igual. ¿Vale? Hasta luego, Adri. Ya nos veremos. 'Ya está. Perdonad, ya estoy. Vale, a ver, Zaga, por cierto, te han vuelto a perseguir. Buena pregunta esa, buena pregunta. Lo que te ha preguntado Vero. No, no, ahora no es el momento. Hoy estuve en una ferretería buscando una turca para el anillo de compromiso, pero ¡ay! La tuerca es fantástica. Adri, la tuerca me parece fantástica. Pedazo tuerca, ¿eh? No soy muy grande, pero tengo buenos dedos, ¿eh? De jugar al baloncesto. O sea, no. Tengo buenas manacas. Pues sí, pero ya he descubierto cómo me. ¡Oh! Grande. Grande. Bueno, pues entonces ya tranquilos, ¿no? Perfecto. Perdona, Slime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa por llegar relativamente tarde, estoy ocupado y recién me desculpe. Ostras, Slime, lo que siempre le digo a todo el mundo. Aquí. En serio, escucha, nadie llega tarde. Todo el mundo llega cuando tiene que llegar y no tengo que disculparle nada a nadie de a la hora que llega. Vosotros llegáis cuando os da la gana. Yo, imagínate, Slime, que estuviera todo el rato pendiente de toda la gente que viene a verme o no viene a verme, pues me volvería loco. Así que lo mejor es no de esto y que cada uno venga cuando quiera. Así que encantado de que estés aquí. Y un placer hablar contigo de nuevo, que espero que tu día haya ido fantástico. Si no te he dicho nada hasta ahora, perdona, porque no me había dado cuenta. Disculpa. Y ya que me has dado hidratación, F, voy a buscar un agua. Ahora vengo. Hace bastante que no pase por aquí. Bastante que no pase por aquí. Oye, hola, buenas tardes. Good tardes, good tardes. A tu salud, Slime. Slime, gracias por la dirección, pero vamos, que haga lo que quiera mientras no me hable o alguna cosa rara, que me siga o se tire por un monte. Vale. Hombre, Rafita, ¿cómo estás?
Bienvenido de nuevo, ¿eh? ¿Cómo está usted? Señor, señor. Hola, caballero. ¿Cómo estás, Rafita? Uy, que en teoría hoy viene Paco Come Obispos. ¡Yupi, yupi! Pero hasta que no venga Laura, no le podemos decir nada a Paco, ¿eh? Hello, Tibo. How are you? Uy, es verdad, sí. Fuera broma, pensé que ibas a ir a la tienda más cercana a ir a comprar. No, hombre, no. Slime, que me he quedado sin agua, que tengo unas botellas ahí en la cocina. Es que aquí en Barcelona el agua del grifo está mala. Slime. Es una de las cosas que no tiene bueno Barcelona. Sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo a cloro. Y compramos agua en el súper. Todo el mundo nos llama pijos, pero es que porque no habéis probado el agua. Porque si no. Allí en el pueblo no compraba agua ni que nos mataran. O sea, allí del grifo siempre. Pero aquí, F. I think I miss you driving the ball. No, Tibo. Tibo, I have to explain what it happened. I'm doing now a an. Hostia, no me acuerdo ya cómo es un encargo. I received an order and I'm doing an illustration for someone that paid for it. So I have to finish this before to continue with the table. It's a commission. Thank you, Zaga. Thank you, Sugary. Sugary, your destination is to get a 10 when you make the exam. ¿Ok? Vamos a ver algo ahora. Que no quiero hablarte para que te abra el apetito. Voy a mostrar que. Adri, es que en el directo. Es que no. Me ata. No. Adri, perdona, ¿eh? Que es que me encantaría, ¿eh? Pero. Necesito terminar esto y seguir el directo. Es que si no, no estoy. Comisión, lo tienes en el nombre de. Comisión, pero porque lo dicen en LATAM. No sabía que era porque. Looks good. Ok, tío, vení, Toby. Hombre, Toby, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Es que Adri, se va pasando mucha gente últimamente en los directos y ya tengo que estar por el directo, lo siento, ¿eh? Voy a probar lo del Armin Rider. Eso es. ¿Ves? A mí me ha llegado una notificación, Sugar. Y si hubieras hecho un host, ¿vale? A mí no, yo no me hubiera enterado que me estás alojando. Entonces mola, sí. ¿Sabes? Que te llegue la raid. Que te llegue el de esto. Looks good. Thank you, Tibo. Y gracias por la raid, Sugary. Gracias por la mini raid. Pues eso, Adri, que espero que lo entiendas y que hablamos en cuanto pueda, de verdad. Es que tengo un poco de prisa y ya te digo, ahora estoy por intentando estar por los directos. Me lo apunto. Tenía, tiempo sin pasarme, bro. He andado súper ocupado con la facultad, que estoy terminando la carrera. ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas, Tobi? ¿Cómo te ves? Y no te preocupes, ¿eh? Tú, ya, lo mismo que le he dicho hace un momento a Rafita, que cuando tú puedas te pasas. Ay, perdón, a Rafita, a Slime, que cuando puedas te pasas, Toby, que me alegro de verte por aquí de nuevo, por eso. Un placer. Y es verdad que hace tiempo que no te veo en directo. Claro, estás súper liado con lo de la uni, ¿no? No problema, me lo apunto, perfecto, sí, perfecto, suba y tenemos que no de broma, ¿vale? Oye, no te quiero apresurar, aparte de la habitación puse otro y creo que no tomaste el otro que lo envié hace poco. Hay otra hidratación aparte de la primera. Vale, voy. Slime, dame un segundo. Un segundito de nada. Pinto esto de aquí dentro. Pinto esto de aquí dentro. Y ya estamos. Y me hidrato.
Jodísimo, que tengo mucho trabajo, no he podido aprender, pero de vez en cuando me meto a Twitch para distraerme, no me extraña. Ni todavía hay que distraer la cabeza, sí o sí. De hecho, veo que te ha llegado más gente, me da muchísimo gusto por ti, bro. Sí, la verdad es que sí, Toby. Últimamente estamos consiguiendo cosas que ni me lo esperaba. Hace dos o tres, mira, hace dos findes ahora, cumplimos un año y hicimos un evento y todo, fue súper bonito todo, la verdad, muy guay. Y además que estamos consiguiendo construir una comunidad de gente preciosa. O sea, no, y no es por hacer la rosca. Es que no tenemos ningún problema nunca. Estamos todos súper bien. Nos llevamos todos muy bien. Estamos mirando de hacer algo en un faro, que no puedo decir lo que es. Perdón, ya está. Vale, qué bien se ha portado mi bebés. Ellas tampoco han comido ni mu. Hombre, ha habido un rato Sugary que estaban ahí. Se les oía, ¿eh? Judith Abol, ex set, ok. You, oh, you did a ball, ex set. I don't know what you mean. Tipo, I can show you what I did until now. This is a skin of Fall Guys. The video game. This is Finn, this is Jake, L of Death Note. Yagami Laito. Of Death Note, Spyro, Ryuk, Crash. The two characters of regular show. I don't know the names, sorry. And this is a car of Rocket League with the man that plays Rocket League inside. This is the man who will receive the illustration. Vamos. Los puntos que tenga, en vez de gastarme las otras cosas, me pasaré en el directo. Ahora falta que con todos los puntos que tenga, en vez de gastarme las otras cosas, me pasaré en el directo usando la dirección. Bueno, yo tengo algo pendiente con Anaxtic, orgías, se dice. ¿El qué? Orgías no sé lo que es, perretes, redes, hurones, cobayas. Qué guapo, gracias, te hice. Muchas gracias. Mientras sea para hidratarlo y no para ahogarlo. Exacto. Y una pregunta, ¿tú das algún tipo de clase de dibujo? ¿Solo dibujas porque es algo que te gusta? O sea, algo que te gusta hacer mucho. Slime, yo dibujo totalmente autodidacta. Si alguien quiere clases de dibujo, se puede hablar. Pero yo no. O sea, no sé cómo decirlo. No, no he recibido ninguna. Yo sí, puedo, ya sé cómo decirlo. Puedo dar clases de lo que yo sé hacer. No tengo un título ni nada, pero experiencia sí. Bueno, ha quedado misterioso con tanta sombra, va a quedar misterioso este. Perfecto. Y si le hago, sí, vamos a hacer esto. Solo perfecto. Pues eso. De hecho, tengo pendiente hacer una clase de cómo hacer grafitis, que la tengo que hacer en breve. Cuando la iba a hacer, me entró un trabajo, al final no lo pude hacer y se me ha pasado lo de. Mira, lo tengo que apuntar en la lista, además, lo voy a apuntar ahora. Tengo una lista de cosas por hacer. Ya van 33 cosas. Tutorial graffiti. Te va quedando bien. Gracias, Slime. Vale, apuntado. Sigamos. Vale. Sugar no ha dicho esa palabra, porque ahora. Ah, no, paso de hacerla sentir culpable a la pobre Sugar. Iba a decir, es que ahora hay menores de edad en la sala y no quería decir la palabra, ves, con cuidado, pero es mentira.
Me ha sabido mal decírtelo. Que si tienes una coña muy buena, en el tiempo que llevo entrado nunca he visto un marrón ni ahí en el chat, pero seguro que ha que haber, pero yo no me... A ver, seguro algo ha tenido que haber, pero yo no me he gozado ninguno. Así que, según un estudio de Cambridge, por el doctor Pokémon del Río. Sí, las dos o tres veces que hemos tenido mini problemas se han solucionado rápido. Adri. Ya te digo, en un año, que ya llevamos un año aquí, no. No hemos tenido más. Así que guay. Y sí, y cuando venga alguien a crear mal rollo, pues entre todos intentamos que se calme o lo que sea. Y si no, pues adiós. Hasta luego. Y ya está. Vamos, que hemos baneado a dos personas y una de ellas ya la hemos desbaneado. Imagínate. Imagínate si somos buenas personas. A ver, os leo. Cuando... A ver, que os leo, ¿eh? Disculpad. Cuando abras matrícula, avisa que aquí tienes a tu alumno aventajado. Perfecto. Haga. Totalmente de acuerdo. Totalmente encantado. A mí me banearon sin motivo. Todo buen rollo siempre. ¿Hoy tienes algún dibujo antiguo o que hiciste de pequeño que te guste? Sí, Slime. Tengo un montón. Y los tengo guardados aquí cerca. Tengo un montón de dibujos de cuando era pequeño todavía. Y guardados. Luego, un poquillo más tarde, os enseño alguno. Si quieres, te enseño alguno, vaya. Tengo un dibujo del año 88. Un graffiti del año 88. No sé si el resto lo habéis visto. O sea, lo hice en el año 88, ¿eh? Se dice rápido. A mí me banearon sin motivo. No me acuerdo por qué fue. Ah, sí. Le faltó tiempo, ¿eh? Uy, que me paso, que me paso. Quito, quito, quito. Vale. Lo pongo hasta aquí y así ya. Vale. Alastic se ha pasado a verte, ¿no? ¿Me has dicho Sugar y hoy? Bueno, al menos te baneó, pero se ha pasado a verte. Ah, lo has rectificado, ¿no? Me ha parecido que decías que te iba a ver hoy. ¿Puede ser? Yo te lo recuerdo si quieres. Otra cosa es que quieres que... Venga, Sugary, te dejo que lo expliques bien y a ver qué opina la gente. Va. Tú explícalo. Que ya que estamos aquí haciendo gilipollas, no nos viene de una. O sea que siéntete libre, Sugary. Nunca más, no, nunca más volveré a decir nada de eso. La verdad es que se dibujó algo, pero dos. Pero como se subió al carro de hacer bullying. Sí, se pasó, pero agüita. ¿Cómo se subió al carro de hacer bullying? ¿En serio? Madre mía. A ver si sí se dibujó algo, pero los dos peros con ese tres como que siento que son tan buenos y al final hago otro tipo de arte, si al menos si puedo llamar a lo que hago. Vale. A mí me han mareado de varios canales, ¿eh? Por mi humor, que no lo entiende nadie. Es una faena eso, ¿eh? Súper mal todo. Ya, te entiendo, Adri. Yo en algunas veces, en algún entorno, me he sentido bastante incomprendido y es una mierda. Es una mierda. Ahí ese naranja lo voy a tener que arreglar. Y ese también, vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vale, y ahora. Momento mechero, se viene. Sí, eres libre, totalmente. Sugary, explícaselo a todos, va, a ver qué opinan. Momento mechero. Porque Sugar, y si les gusta la idea, es que no, a lo mejor en vez de hacer el día 16 de junio, podemos hacer un pacto. O sea, ni para ti ni para mí.
Bueno, a ver qué opina la gente. Se tiene que hacer una encuesta. ¿Queréis que me maquille la cara un día con posca? Pero, Sugary, lo que haría sería hacerlo aquí, en el directo de 10 horas extensible. En vez de hacerlo el día 16 de junio. No, no hace falta encuesta. Si a Sugary le parece bien el trato, pues no hace falta encuesta, se hace y ya está. No te preocupes, Vero, no te preocupes, ni lo más mínimo, no te preocupes. A ver qué dice Sugary. Ojo, me gusta, te gusta, ¿no? O sea, en vez de hacerlo justo un día. El día de tu cumple ya se me ocurrirá otra cosa. Pero eso lo hago el día del extensible de 10 horas en tu honor. No. Espero que Vero no se ofenda. Bueno, no, las tres. En honor de Sugary, Zaga y Vero, porque es la que faltaba cuando estuvimos en el chat de la chica esta. Yo creo que es eso. Oye, Mr. Nacio, ¿usted sabe qué es el papercraft? O sea. Sí, slime, he hecho bastante. ¿Trato hecho? Perfecto. Sí, slime, he hecho bastante. Pues eso, Roz, haremos eso. Sí, el día que lleguemos a 2.000 seguidores. Silla nueva regalada, Luzor. Me han regalado una silla gaming. Sí, es de las que no son muy, muy caras, pero es de regalo. Así que estoy de. O sea, he ganado en comodidad. Perfecto, pues venga. Hecho. Claro, iba a decir, Vero no estaba, entonces, y digo, ¿qué coño? Vero es la que faltaba, que no es lo mismo. Kiro, buenas tardes. Que tengas. Espero que hayas tenido un gran día. Mi humor escrito sienta mal, se interpreta de manera muy seria. Se interpreta de manera muy seria. Es como que lo que la gente lee, lo leen como de todo menos humor. Ja, ja, ja. Y zas, baneo. ¿Te imaginas que te leyeran así, Adri? Sería para clavarles un cuchillo. No, no, tú no estabas, no, tú no estabas, faltabas. Tú faltabas, que no es lo mismo. ¿Se entiende, no? No estabas, no estabas, no, faltabas. Entonces, como faltabas, también va dedicado a ti el maquillaje de cara. Ya está. Pues, Adri, te entiendo, baneo, yo casi no hablo, medito me da de decir hola, vale, joder, pobre. Si alguien te le asís para matarlo, ¿eh? ¿Qué tal, Kiro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Te entiendo, yo también me paso de bromas cuando me dejan campo libre. Acá te tuvo que llamar la atención un día. Ahora que me doy cuenta, si tienes una silla nueva. Una silla y otra cosa que me doy cuenta que cada rato se me traba el directo por mi internet, creo, y a veces se corta la transmisión y parece en otro punto. Vale, que aparezca en otro punto es normal. Porque si se te deja de ver, va a volver en el directo un rato después y no se va a quedar parado. Entonces te va a ir saltando. Saltando. De nada. Saltando. Bueno. Patrocinado por Jordan. Saltando. 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 Hostia, no soy entero. No hay nada que salta aquí. ¿En serio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué es eso? No lo sé, no sé. Espera, espera. Pues que quiero encontrar algo que salte. Mierda, ahora me llueve, tío. Estoy teniendo un mal día, ¿eh? Está lloviendo aquí. Increíble. Saltando, he dicho.
El último, a ver lo que es esto. No hace nada. Mierda. Está tanto. No hay nada que salte. No hay nada que salte. No hay nada que salte. Que salte. ¿Y esto? Tap to play. Voy a parar porque no está haciendo nada esto. A ver, el humor negro lo entiende muy poca gente. Fin, no hay nada más. Es verdad. Bueno, un rato vuelvo. Espero que no acabe stream pronto. No, de momento no. Slime. ¿Qué es eso? Lo que era antes, no lo sé lo que era. Era, ahora lo miro, a ver. Es que no hace nada. ¿Eh? Finish as many jumping jacks as you can before the time runs out. Tap to start. Ah, está bien. What the fuck? Bueno, ya está, ya para, va, voy a dibujar, que si no me entretengo más, que esto no puede ser, no puede ser. Esto no puede ser. Va, a ver. Death Note L. Suerte que ya no salta nada. Porque es que si dejo que salte, os agobiaréis enseguida. Mejor que no salte. Mejor que esté todo estable, ¿no? Si no, vale. Nada, a ver, vamos a hacer a L. L mayúscula. Que es el hermano de J mayúscula. ¿Qué te has hecho? Gracias, que estás tan guapo. Gracias, Sugari. Gracias. ¿Qué me ha pasado? Pura hermosura. ¿Qué me ha pasado? Hey, pues mira, ahora que estoy aquí, voy a hablar 5 más grados. A ver, mi videojuego te mueve el rato muy rápido. Te voy a hablar muy rápido, así, como si tuviera la comerse. Porque entonces, a ver quién está aquí en el directo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi directo. Estoy aquí todo. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Todo bien? Gracias, muy bien. Bienvenidos. Hasta luego. Adiós. Un clip. ¿Ese os ha gustado? ¿Lo guardo? Venga, va. Voy a guardar. Me lo guardo, lo guardo. Guardado. Flip jump. No será este el mejor. No será este el mejor. Es que no está Vero, sorry. Ah, no, no te preocupes, Zaga. Este es el mejor. Creí que no iba a funcionar. No tengo ninguna escena con mi cara en grande. Me cago en la leche. Este sí que es un buen sound jumping. Eso lo dejo un rato, va. Lo voy a dejar un rato. Bueno, sigamos con el... He oído mi nombre, ¿qué pasó? Nada, nada, nada. Nada, nada, que querían. Que se ha hecho se ha hecho un clip. Un momento. Un poco raro que al bicho este la gravedad le afecte diferente que al resto. Tendré que hablar con él, que me explique cómo lo hace. ¿Qué consideráis que no lo veo bien desde el cel? Esto dedicado a Roth, pero ahora mismo. Roth. Dedicadísimo, dedicadísimo.
Okay. Ya. Ay, qué gilipollas. Venga, llega mi laito. Vale, a L lo voy a hacer con gris oscuro, muy importante. Aquí está. Hay que hacer el imbécil, Subaru. Si no, está muy aburrido. Vero, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Es un piojete? Sí. Como cuando Vero me dice que se me han visto los piojos, pues eso es para ella. Ahí no me lo puedo creer, no. Menudo clip te han hecho. Luego le cambio el nombre y ya lo pondré en el Discord. A ver si me acuerdo. Lo voy a poner en la lista. Ya van 34 cosas. Cambiar nombre clip, Zara. Cambiar nombre clips, porque hay varios. Clips and Discord. Hombre, esto de la lista está mejorando mi vida, ¿eh? Se me ocurrió hacer una lista, un Excel, y... ¿Está bien? Sí. Vale, perfecto. Pues sigamos para bingo. Vale. A ver, es que no sé cómo pintar a L. Estoy mirándolo todo el rato y no sé a qué decisión llegar. No sé qué tomar decisión, cuál es de ellas. Frescas, frescas. Freestyles, freestyles. Freestyles. Pues ya sé, decidido. Y luego ya me pelearé con el negro y el blanco encima del gris. Aprovechemos que es posca y a la verga. Aquí hay otra. Aquí así, perfecto. Ahora. Primero no tener líquidos en la boca. A ver, joder, un día me voy a dedicar a un intensivo de ver clips. Listo con tu clip, ¿por qué no tener líquidos? Pero a ver, que alguien me explique qué he hecho yo en otra vida. Se me acaba de terminar del gas. A me... Hostia, Suari, el otro día dijiste que eras torpe. No que eras gafe, también. A ver, decídete. Una cosa u otra. No lo acumules tú todo, por favor. Deja para los demás. Por favor. Entonces, ¿hay alguna solución posible? ¿Puedes hacer una hoguera? ¿Tienes pan? No, no debes tener pan. Si has estado todo el día tatuando, no debes tener pan ni de coña. No sé para ni para qué pregunto. ¿Pan de molde? Tengo que el camping gas, esto es de... Vale, hay solución al menos. Pues suerte que tienes camping gas. Se ve bien, ¿no? Lo que estoy haciendo. Sí, suerte que tienes camping gas. Imagínate que no. Vale, hasta ahora, zaga. Este llama el butanero. Yam. Yo creo que es el lore de película porno más vieja de la historia, ¿no? ¿Ese? ¿Sí o no?
¿Qué opináis? ¿Es el más viejo de todos? ¿O debe de haber un lore de peli porno más viejo todavía que el del butanero? ¿El del pregonero? No, cuando había pregonero no había porno aún. No había porno. El del barrendero. No, no, que el barrendero no, barrendero no. Butanero, butanero o fontanero. ¿Qué pone más así, así a una chica? ¿Fontanero o butanero? Yo es que no lo sé. No puedo escoger. Sea, ¿qué pone más? ¿El hecho de llevar bombonas? O sea, no digo que sea. O sea, le digo por las películas, ¿eh? Para ver si nos sacamos un guión también de aquí. Para el Día del Faro, hacemos un guión. Y estamos todos ahí guionizando. Estamos todos actuando ahí. Hacemos un. ¿Cómo se dice? Un roleplay de. Pues de eso, de fontaneros y de butaneros. Yo me pido ser fontanero, que lo que lleva pesa menos. Que estoy operado de la espalda. Bueno, de las cervicales. ¿Vale? Yo soy. Pues eso, yo soy fontanero. Puedo pasar por foto por DS. A ver. Uy, también le digo lo que puedo. Uy, también le digo que se ponga algo sexy. Imagínate, llega Mario Bros. A casa. ¡Go! La foto por Discord. Claro, puedes pasar lo que quieras por Discord. ¿De quién vas a pasar la foto? Del butanero. A ver si lo he puesto fue, lo he puesto Vero. Que Vero arriba con butanero, cuidado, eh. Y también le digo que se ponga algo así. Oh, joder, lo antes. Ex level, ¿eh? Disculpa, mi ausencia, estoy bastante liada después de la cena. Voy al visitar a mi padre, no me voy a hacer nada en casa y me toca ahora. Venga, Lobita. Ojo, tranqui, Lobita, no te preocupes. Ojo, que hoy el padre de Lobita ha ido al lavabo él solo. Cuando lo han operado de la cadera. ¿Alguien lo entiende? Yo cada vez que digo esto voy a hacer un. Voy a meter el butanero y el fontanero. El lunes, perdón, el lunes. Sí, el lunes, martes, miércoles. O sea, 2 días. 2 días. Los dos, siempre yo la veo. Pues ya está, ya sabéis lo que opina Lobita. Ahora Lobita puedes seguir estudiando después de tu magnífica respuesta. Vale, este. Tiene lo que viene siendo. Ah, espérate, que aquí la he cagado. Esto no tiene la nariz, sí. Me lo he inventado. O sea, me lo he inventado. ¿Eh? Estudiar después de que acabe las faenas de casa, corazón. Vale. Ánimo. Hasta aquí un rato, Lobita. Muchos ánimotes. Vale. Burrada o nariz. Perfecto. Ahora me gusta. Y ahora, en vez de hacerle una nariz, esto hace así. Así. Perfecto. Y ahora se va hasta aquí. Perfecto. A ver, y esos dos. Que son hermanos de cómic, hermanos. Estos dos son los dos de esta serie. Son los tres protagonistas. Bueno, los dos protagonistas. Que yo, como es de los pocos animes que he visto me dijeron que al chico de la ilustración le encanta, digo, pues los voy a hacer ya que me gustan a mí también. Como me dieron vía libre para hacer a quien quisiera. Sí, son. No, no son hermanos, ¿no? No, si no recuerdo mal, ¿no?
pero son como la representación del bien y del mal. Y aunque parezca mentira, el del mal es el de arriba y el del bien el de abajo. Curioso. Ese anime es muy curioso, es que mola de ver, ¿eh? Es bastante. O sea, es una historia que mola que te cagas. Y el guionista tiene que ser una de las personas más inteligentes de la historia. Porque se mete unos líos él solo que lo flipas. Bueno, el guionista no, el que hizo el cómic, vaya, el que hizo el manga. Pero es que es brutal, brutal. O sea, es el rizo encima, o sea, increíble. Vale, esto ya lo tenemos y ahora se viene un poco por aquí también. Vale, y un poquito por aquí también. Vale, perfecto. Y ahora sí. Y ahora sí. Vale, perfecto. Ojos de malo y yo lo pensé como lo dijiste. Vale. Pues eso. Mola, mola mucho, ¿eh? O sea, es guay de ver. Vamos a hacerle la camisa que lleva. Y nada más. Entonces aquí es todo gris. Le dejaré un poco de color blanco también. Vale. 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 O sea, estos dos se supone que uno tiene 17 y el otro 16 o la misma edad casi, y son. El caso más difícil de todo de la historia de Japón lo ponen a resolverlo a uno de ellos. Increíble. Con 16 años. Porque no hay nadie más listo. Mola porque no se ha hecho nada de spoiler, ¿eh? Diciendo eso. Vale, ahora lo tengo que volver a pintar con gris. Esto. Vale. Ya lo tenemos hecho. Eran los dos que más palo me daban de pintar. Está hecho. Voy a quitarme la pulga esta. Lo único que la voy a guardar, ¿eh? Está guay. Vale, pues se viene el Crash Bandicoot, ¿no? Sí. Está. Vale. Pues mira, la oreja lo primero. La orejica lo primero. Y sí, está más cerca. Vale. Vale, sombrica de la oreja, ella, y ahora vamos a hacerle el brillico. Uy, uy, que no lo veis casi.
Bueno, y ahí tendremos que. Bueno, mira. Bueno, si algo lo haremos al negro, ese sí. Una mosca. ¿Dónde? ¿Hay una mosca? No es ceniza, es arena, arena movedizas. En serio, son arenas movedizas. Sí. Doblado, ¿no? Ya no hay más, ¿no? Sí. A la velocidad a la que pinta Rancio, la velocidad a la que pinta Rancio Next Level. ¿En serio? ¿Sí? ¿Tú crees? Pues mira que me da la impresión de que voy lentísimo, ¿eh? Pues gracias, gracias. Gracias por la percepción. Siempre reservas en esas cosas. Estás loco, Coco. No, ya me está llamando Coco. No lo puedo creer. Vale. Ahora, aquí. Esto lo estoy pintando porque como está Sugary, que no pasa nada, Sugary, ¿eh? Suari, me puedes llamar como te dé la gana. No me ha quedado del todo bien, ¿eh? El Crash Bandicoot, me estoy dando cuenta. Ahora tendría que estar más juntas las cejas. Y ya sé por qué es. F. Ya sé por qué es. A ver si arreglando esto. Pues ya estaría. Arreglado. En reparado. Ahora ya me gusta más. Veamos. Demasiada libertad están dando hoy a la bestia. Hoy está siendo. Hoy hay que aprovechar. Hoy hay que aprovechar que estamos aquí tranquilitos para avanzar lo más que pueda. O sea, mola porque cuando no viene gente, me está bien también. Hay que aprovechar. Hola Dipi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Todo bien? Espera que te saludo ya con la cara, que ya he acabado. Es que, ay, este está muy lejos, este está más cerca y así mejor, ¿vale? Hola Dipi, bienvenidísimo. ¿Tu día qué tal? Yo muy bien, yo muy bien. El día de hoy, tranquilito, muy relax, la verdad, guay. Tipi estaba ahora mismo mirando el Discord y Radedis ha pensado que hacías en el chat. De tu charleta tú solo. Está él solo, pobre. Ah, vale, así está en la charleta. A ver. Dipi, buenas tardes. No voy a reírse. Buenas tardes, Dipi. Voy a cerrar porque si no me voy a oír doble, creo. A ver. Hace un saludo.
Ay. Hostia, qué bueno. Ay, te lo explico, Zaga. Que resulta que, mira, puedes leer el chat. Ajá, lee el chat. Yo creo que te vas a reír. Y antes del clip, es que resulta que entraba al Discord y estaba ahí. DP, eso. Tenés el sonido de Discord y me abre y ni me abre. A ver. Haga, en el Discord hay canales que son de voz. ¿Sabes dónde nos metemos a hablar todos? Pues DP lleva todo el día metido en un canal de voz de esos. Si alguien ha entrado al canal de voz, habrá oído a DP toda la tarde. No, suerte que no era hora de Vladimir. DP, si no, F. Sí. El paro. A mí no me dejaba de salir película de temas, pero no conseguí saber qué pasaba. Siempre he escuchado la Deepy voz por primera vez. Lo he hecho, lo he hecho. No me has oído. Estoy escribiendo de este. Pues suerte que Vero se ha dado cuenta. Qué grande, Vero. Qué grande. Yo ni me había dado cuenta. Y eso que, bueno, he entrado antes al Discord a mirar algo. Creo que sí, ¿no? Hostia, qué bueno, tío. Gracias, Dipi. Oh, de verdad que no hay día que no nos riamos aquí, ¿eh? Qué grandes que somos. El fontanero butanero. ¿Piensa? Sí. He comentado, perdón, que la cámara está mal enfocada. Ahí. He comentado, mira que soy joven y he tenido un momento boomer total, ¿eh? Sí, es verdad, has hecho, sí, has tenido un momento rancio. Y es que me equivoco mucho del chat al hablar. A veces estoy hablando por Discord y estoy en el chat de un directo y me equivoco un montón de veces. Mierda, esto. Ah, no. No, mierda, esto va al revés. Bueno, pues hago así y luego lo repaso. Que me acuerde que he hecho esta línea porque esto va al revés, ¿vale? Esto lo tengo que pintar de clarito ahora, cuando se seque. Las cejas son de otro color. ¿Vale? La cresta es de otro color. Vale, la parte de arriba, ¿vale? Eso, vale, perfecto. ¿Vale? Pintaremos todo el brazo. Hostia, ¿cuál me gusta más? No. Mira, voy a aprovechar que tengo esto aquí. Y esto aquí. Y ahora lo arreglamos. Perfecto. Y ahora lo de dentro. Lo tenemos de amarillo. Vale, os leo.
Ya me lo gusta el a ver. Pienso mal. Mira, que se ve. Visita, es que se me ha acabado el gas y tengo hambre, creo que llamaré al butanero. Oye, niño. Ahora para el butano, seguro. Que tengo mucha hambre. Vale. Yo es que al entrar veo ahí entre los canales Deep y Draw y he tardado un rato en darme cuenta que estaba metido dentro de una sala. Al principio pensaba que se había creado un canal o algo. Yo todo el día sin comer, creo que cualquiera me sirve. Sí, Sugani. Añado el tópico fundanero, butanero, añado bombero. Se abre casting. Hombre, bombero, supongo que es el que más os. El que más. ¿No? Pues no es que le doy sin querer, así soy. Dipi, que sepas que a mí me ha pasado, ¿eh? A veces me he metido en ese canal sin darme cuenta y me he quedado ahí un buen rato. A mí me ha costado mucho aprender más o menos, porque aún no lo sé del todo, más o menos cómo va el Discord. Lo que encuentro que al Discord o sea, le faltan cosas. Supongo que será apagando, ¿no? El nitro ese. Hay muchas cosas que faltan, no se pueden hacer muchas cosas. Parece tristísimo la calidad de imágenes que te hace enviar. O sea, tristísimo. Sugary, te tenía que enseñar una cosa. Espera, Sugary, que te enseño una cosa también, que te hace gracia. Gusa Games me pidió que le hiciera unos emotes, ¿vale? Y se los hice, le hice unos emotes. ¿Cómo te los enseño? Ah, vale, así mismo. Vale, a ver qué hay aquí. Vale, está ahí arriba, perfecto. Examinar. No me voy tranquilo, vale, te enseño una cosa. Mira lo que le hice a Gusa Games una vez, ya verás. Son emotes para su canal, ¿vale? Este es uno. Es que como son del Crash Bandicoot, te los voy a enseñar. Este es otro. Están hechos a mano todos. Lo quería hacer a mano a propósito, que pareciera que estuvieran hechos a manos. A mano, perdón. Este es otro. Voy tirando ya rápido. Este es otro y luego ya son las flechas y todo eso. Bueno, os enseño la flecha para arriba y los demás ya son la flecha, la C y todo así, igual que esto. Y nada, como son de Crash Bandicoot, digo, se los voy a enseñar a Sugary. Pues eso. Como el de la vida. El del One Up. A ver, ¿cuál era el de la vida? Ah, vale, el de la flecha para arriba, vale. Claro, esto al verse en pequeñito, mira, verás, cómo molan. Es que en grande a lo mejor se ven un poco feo, más feos, pero en pequeñito molan un montón. Es que los diseñé en pequeñito, o sea, el diseño ya lo hice en pequeñito. Mira, verás. El de la cara de Crash en pequeñito. Mira. ¡Pic! Mola un montón. Y el One Up también se tiene que ver guay, la vida. Me pongo el del interrogante mismo. Son guays. Ya está. Sigamos. Sí, o sea que este hombre, al señor Crash Bandicoot, lo he dibujado un montón de veces ya. Y a Spyro lo he dibujado ya tres o cuatro. Esta es la tercera o cuarta vez. Mira que normalmente nunca había hecho yo tantos personajes así. Había hecho algún Mario, que también lo tengo por la mano. Mola porque cuando los haces una vez, luego ya. Súper fácil. A ver. El que sea la verdad, ¿eh? Oye, eso es súper importante que te lo curras. Luego al dejarlo porque se ve un monigote. Y eso es súper importante que te lo curras.
Sí, cuando es que los tienes que diseñar en pequeñito. Os cuento, hace 2 años nos cogimos con mi hermano. A ver. El tópico fondanero, una casa en Cádiz. Vendría el de agua service. Cuando llegó, sí, el señor entrando en carnes, pequeñajo y calvo, dice mi hija, jolín, pero este no es el del anuncio de la T. Que no digan la verdad. Oiga, que a mí que me digan la verdad, a mí que no me engañen. ¿Qué es esto? Expectativa versus realidad. Lo que pido en Alibaba más lo que me llega. Es que tienes toda la razón. Es que estoy indignadísimo ahora mismo. No, no, en serio, ¿dónde está el bueno Moreno? Exacto, Dipi, no, ahora en serio, estoy indignado hasta yo. No. Hombre. No puedo más. No puedo más. Yo sé esa mierda de agua, hombre, ya. Hombre, claro. Con esa cara. ¿Usted cree que me puede enviar a traer esa cara con esa cara a mí, traerme agua con esa cara? ¿Usted se ha visto la cara, señor? Venga, va, circule, circule. Fuera de mi casa. Hombre, con esa cara. ¿Cara de qué? ¿Cara de qué? No me haga hablar. No me haga hablar. Ay, ahora mismo hasta ese del agua me sé. Pero porque tienes tanta hambre que ya con agua te sirve, ¿no? Pide sugar y al final, ¿qué vas a hacer con la comida? Ahora en serio, ahora estoy preocupado. Sí, eso será. A ver, ¿qué plan tienes? Sí, eso mismo, Rancio, sí. Agua, ¿no? Querías el agua de. Vale, ya no, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Esto es un canal cristiano, ¿sabes? Aquí donde veis. Y es. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Repito que esto es un canal cristiano. Espera. No, ese chiste es para Calabozo. Tranquilo, no te preocupes. No te preocupes. Vale. Hasta luego, ¿eh? Me abro la puerta. Vuelvo en un rato. Cuando Dippy quiera, yo ya salgo, ¿vale? Me meto en el calabozo y cierro, ¿eh? Ahora vuelvo. Venga, luego. Veo. Luego. Estoy aquí, Edipi. Cuando tú quieras que salga, ya si eso me avisas. Vuelvo a cerrar, ¿eh? Vuelvo a cerrar, ¿vale? Que ya tú me avisas, yo cierro.
Sí, eso mientras estoy en el calabozo, que Dippy os distraiga o algo. ¿Vale? Que Dippy os distraiga. Ah, no, espera, os dejo, ya veréis. Diles algo, ¿vale? Tú diles algo. Tú diles algo. Tú, mientras yo no estoy, tú habla con ellos. Habla con ellos. Tú hablas con ellos y a ver qué te dicen, ¿vale? Y si alguno se porta mal, le metes un puñetazo, ¿vale? ¿Entendido? ¿Sí? Vale, pues ahí te quedas. Yo me voy al calabozo. Que Dippy no. No sé qué le pasa. Bueno, hasta ahora. A ver, ¿qué decís? Hola, Dippy Black, ¿qué pasa? ¿Sí? Sugary será la amiga de Dippy. Vale, ¿pero eso qué es? ¿Del ruso? Hola, del ruso. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Marroncito, Dippy, como si no me vieras, ¿vale? Como si no estuviera, ¿vale? ¿Marroncito qué? ¿Te gustan mis ojos, Zaga? ¿Vale? ¿A mis ojos, Zaga? Sí, ¿verdad? ¿A que sí? Ajá. Estoy un poco nervioso de estar aquí en el Twitch. Mirad, me quedo quieto. Y tengo como un telele, ¿sabes? Estoy un poco nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, 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 nervioso. Ay, 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 ay. No para, ¿eh? No, 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 no. O sea, un momento. Hola, a los que habéis venido nuevos. El rancio no está hoy. Estoy yo haciendo el streaming por él. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Ruso, ¿cómo estás? Cambio de etnia, le hace falta ya la nueva actualización. Sí, la actualización. Te doy con un gancho con mi derecha, Ruso. Esa es la actualización que me falta. Un gancho con mi derecha, Ruso. Ves con cuidado. Bien, bueno, ya está. Lo menos con la defensa. Oba Moreno. Tendría que quitar el polvo. Lleva conmigo muchos años este cacharrillo. Y yo soy fan de MMA. Soy fan de MMA. Ay, pity the fool. Bueno, lo dejamos aquí hoy, de compañero de streaming hoy, va. Me pone nervioso así todo el rato diciendo que sí. Bueno, al menos está positivo. ¿Sí o no? ¿A que sí? ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí, dice que sí. Está muy sucio. Espera, que ahora lo voy a limpiar bien. Madre mía, tengo aquí un papel lleno de posta por todas partes. Te limpio la cabeza, guapo. ¡Ay! Grande, Vero. Vero me quita bola, ¿eh? Vero, gracias. Gracias, no me preocupa, os pasa mucho, estoy hablando con Marroncito. ¿Yo? Sí. ¿Sabes cómo tengo la parte de atrás? Hasta los huevos del rancio. No para de tocarme el culo todo el rato. Me voy y que no se entere que te lo he dicho, ¿eh? Que no se entere que te lo he dicho, adiós. ¿Qué dices? ¿Dónde has ido ahora? Que te estoy limpiando, hombre. Ven aquí. Que tío, de verdad, no, no se te puede ni limpiar. Se va por ahí a hablar a la cámara, ¿sabes? El cojón me dura mucho, depende de lo que sea, claro, pero todo bueno.
El bajón me dura mucho. Vale. Has vuelto a hablar, ruso. Estaba intentando hacer el tonto para ver si te reías un rato. Más. No, no te quiero romper, ¿eh? No te quiero romper, en serio. No te quiero romper. No te toco más ni te limpio. Ahora está un poco más limpio. El bajón no me dura mucho. Perdón, perdón. Mierda de gafas, tío. Ya. Vale. Pues sí, no, no he visto bien el mensaje, perdona, ruso. No, no me tengo que hacer unas gafas nuevas. Hola, Manuel Juan, ¿qué tal? Me ha caído un posca antes. Me ha caído un posca, creo. Pues nada, se ha caído, pero. Me alegro. Buenas noches. Hola, Manuel Juan, ¿qué tal? Pero de cuál vieja confía. Me olvidé echarle a la sala la comida. Encima de. Pues estas gafas me van súper bien desde hace ya días. ¡Wow! Me van súper bien. Antes, si no he leído el no, es porque no estaba muy atento. Porque las gafas estas me van fantásticamente. ¡Oh! ¡Qué bien os veo! De verdad, mirar a la cámara es genial. Y hacer streamings para todos vosotros es lo mejor que hay. Sí. Las gafas estas me van fantástico. Oye, sí, os lo prometo, ¿eh? Sí. ¿Alguien me quiere decir algo más? Bueno, pues sigo mirando al dibujo. Hola Canales, ¿qué tal? Ay, te hace descentrado morenito. Hola Canales, ¿cómo estás? Es que así no se puede, tengo hambre y Rancio me está provocando con su amigo. Hola, abeja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, es que ya está, es que tiene muchos años, ¿eh? Tendría que limpiar con una acetona. Bueno, igualmente, nada, oye, ahí lo tienes, en pequeñito. Haga, ahí, Sugary. Está aquí. Yo sigo pintando está aquí. Yo sigo pintando y tú ya habla con él. Es que haría una escena nueva, pero ahora voy a hacer una escena. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si lo que mola es hacer el imbécil, ¿no? Pues venga. Vale, esto sería. Tú te cierras, tú te cierras, tú te cierras. Perfecto. Vale, entonces, el caca. Es que tengo esta cámara, la del morenito, se llama caca. Así de claro. ¿Qué os parece? Caca. Vale, entonces, caca, mira aquí. Momento, ¿eh? Momento, ¿eh? Caca irá aquí. Vale. Perfecto. 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 Y ahora, Snap es esta. Entonces esta irá abajo. Perfecto. Ojo, ¿eres arquitecta? Morenito, saludos, ¿te gusta el trabajo? ¿Quién es arquitecta? No sé, tengo hambre, me saludo con su morenito, buenas noches. Una pregunta, solo que tengo que marchar. Dime, Beja, dime la pregunta. Estaba aquí yo haciendo el tonto. Dime, un placer contestarte si la sé.
Te acabo de fichar al Instagram porque soy un cotilla. Ah, vale. De interiores, diseñar de interiores. Perfecto. Cotilla, cotilla, ahora somos amigos. Soy estudiante de arquitectura. Uy, yo no te tengo, voy a buscarte. Espera, que ahora acabo de arreglar esto. A ver qué dice Beja, ¿eh? Bueno, esta, ¿sabéis que esta escena? ¿Sabéis cómo se va a llamar esta escena, no? Esta escena se va a llamar Sugary. Y además, de verdad. Renombrar. No se ve. Tú habla con Chubari. Chubari. Esa es una información que no sé si la puedo pasar en el streaming. Tú mira el Snapchat, lo que tiene, Beja, ya verás. Tiene que ver con el Snapchat. Es que sufrió internet. Ah, vale, hola, buenas noches. Bueno, estoy un rato, vale. Ha sido un desastre y te he seguido con mi cuenta personal, así que te he seguido después con Deep Draw también, la casa con la ventana. Sí, hay una cosa para PC de eso. Deja. Hay una cosa que es para PC y lo encontrarás enseguida. Tú busca Snapchat para PC y lo encuentras. No te engañes, en realidad te gustaba la idea de ser amigos. Por eso me has seguido también con la personal. Dipi, ¿qué tienes que contestar a eso? ¿Qué ha dicho Sugary? A ver. Pues yo solo tengo. Es no, yo solo tengo una cuenta. Ya está bien, ¿no? Con una cuenta ya hago, ¿no? Ni personal, ni. Bueno, ya que Sugary no le dice nada al morenito sabroso, Sugary, yo lo tengo aquí. Cuando tú quieras, te lo paso otra vez. Oye, tú eres adivina, no arquitecta, mentirosa. Bueno, oye, te lo he dejado claro. Dipi ha sido sincero. Dipi nos ha caído muy bien a todos ahora mismo, ¿a que sí? Dipi grande. A mí lo lleva en la sangre lo de ser bruja también. Vale. Oye, porque ahora no te oscurezcas. Si vas oscureciendo de. Voy a ponerme un de esto de mierda de estos. Momento, 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 momento. ¿Dónde estaba? Aquí. Que así no se va. No se pone oscuro, creo. A mí lo lleva en la sangre. Oye, porque pregunté a Marito sobre eso si le gustaba la piña y no me ha contestado. ¡Oh! Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La piña. ¿La piña dónde? ¿La piña dónde? ¿La piña dónde? ¿En la pizza o la piña sola? Grande Laura, disfruta del descanso. Ahora os leo, a todos, cuando acabe de. ¿Vale? Me estoy esperando a que contestes, Sugary. ¿Piña dónde? ¿Sola o en la pizza? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
Suri. ¿Eh? La cosa va de piñas, pero por favor no me des con esa roja. Oh, ok. Me aparto un poco. No te quiero amenazar. Hola, Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nunca lo vi. Es M.A. Barracus. Es Mr. T. Está hablando con la pizza con piña. Es una pregunta clave. La pizza con piña. Sí, soy. Sí, soy. Hola, Lara. Estoy haciendo el idiota, ¿eh? Para variar, ahora acabo. Ahora acabo. Ahora acabo y te saludo. Sí. Sí. Dice que sí. Sí. Piña con piña. Yo soy raro. Pueden. Pero me gusta la. A mí también. A mí también me gusta. Sí. No, 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 no. Sí. Sí. ¿Y vosotras? Clara, hola. Vale, espera, que paro de hacer el idiota. Es el personaje. Sí. Uy, pincha piña. No, hombre, no. Hombre, no. Sí. Sí, piña caliente, sí. Sí. Sí, a mí me gusta, me gusta. Me gusta. Bueno, estaré por aquí. Me voy a mi sitio, aquí, hoy. Bueno, ya os he dicho que yo soy alguien que está siempre muy nervioso. Muy nervioso. Nervioso, 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 nervioso. Nervioso, 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 nervioso. Esto ya está todo normal, ¿no? En el techo, cámara, sí, pum, estoy ahí, pim, pa, así. Piña caliente, sí. Crash y Spiro. Ah, que tengo un. Es un encargo, Lara. Tengo aquí el nombre tapado. ¿Para quién es? Spiro. Estás fatal. Ay, os tengo que leer. Te dejo aquí que veas que tengo que leer, tengo que leer. Que me he dejado un chat por leer. Un momento, un momento, un momento. Ahí está todo lo que hay. Y tengo que acabar los de arriba, ¿eh? Todavía. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Hola, Laura. ¿Cómo estás hoy? Disfruta mucho del día libre, ¿eh? Disfruta muchísimo. Expiro e inspiro. Respiro. Bueno, me voy a ir por un café. Vale, ¿qué dices? Hola, Zamarica, guapa, ¿qué dices? Vale, pues leo. Tiro para arriba el chat. Ahí tú no te engañas, en realidad te gusta la idea de ser amigos, ¿vale? Hasta ahora, oye. La piña, ¿vale? Yo me di cuenta del otro día que cuando envío un correo sale mi true name enterito. Bueno. Pues eso. Que me hice una nueva y que me siguiera. Vale. Yo es que empecé una cuenta nueva, pero si te subía todo de repente mi cuenta personal iba a dar la turra a la gente. Vale. Así que me hice una nueva y que me siguiera quien quisiera. Vale. Hoy descanso. Vale. Por eso es un fallo mío. Hola, Laura. Homero. Y eso. La cosa va de piñas, pero por favor no me des con esa roja, ¿no? Vale. ¿Qué pasa hoy? Eso lo he leído. El personaje sí. Me gusta la piña. Picha, sí. Picha, piña. Inspiro, inspiro. ¿Qué dices? Esta noche te has comido un tripi. Nada, aquí esperando al butanero para cenar y todo. ¿Vas a comer tu bombona? ¿Su bombona? Lara está de acuerdo en que el lore del faro. Lara ha hablado de lo mismo cuando habéis hablado de butanero. Contané de cualquiera cosa que acabe en ero. Así que no íbamos mal encaminados. A ver qué estás haciendo. Yo estoy haciendo un diseño y terminando cosas que estoy hasta arriba esta semana. Bueno, ánimo. Muchos ánimos, Lara. Pero mola estar hasta arriba. No, eso es que estás ocupada. ¡Ole, ole! ¡Viva, viva! Eso, mira, lo mismo que te ha dicho Ben. Yo creo que eso debe ser bueno, ¿no? Sí, pero no tanto, ¿no?
Lo voy a dejar un poco en paz. Le voy a poner amarillo normal aquí, creo yo. Sí. Aquí se irá acabando, acabado. Vale, perfecto. Ay. Ahora voy a pintar el naranja ese que me he dejado antes, que está mal. A ver si sí, espero que sea grande porque traigo hambre. Sí, porque estoy adelantando trabajo y a partir de junio con lo del equipo, con la de la expo, voy a tener cero time para currar. Vale. ¿Has avanzado algo en la idea de la expo? Vale, ahora me falta pintarlo. Amigo, maldita sea mi estampa. Vale, pues con el rosa oscuro. Me queda tan ancho. Sí, lo voy a hacer así. Perdón, estoy hablando solo. Bien, lo voy a hacer así. Vamos. ¡Vamos! Vale la pena, mira, ¿vas a comer el bombón que trae la bombona? Depende, como sea el de las aguas de Vero, ya te digo yo que no. Y tengo unas cosillas, me vale la pierna a mi novio. ¿Cómo, Lara? ¿Sabes hacer piernas? ¿En serio? Tiene la pierna y tú le vas a hacer la rodilla, el tobillo, ¿en serio? Pues vete a la NASA o algo, que te van a contratar, en serio, a un hospital o algo. Ya paró de la broma esta, ya la he hecho durar demasiado. Ya me cayó. Vale, bien, y todo el diseño que pides, tiene mucha pierna, 1,5 metros más de piernas. 1,5 metros más de piernas. Ah, vale. Ya está. Ahora bien, con bombones, ya tiene ganado a Sugary. Uy, yo tengo una tableta de Nestlé Jungly esperándome. Ay, no. Es mi chocolate favorito. Oh. Oh. Pero que no había visto que me había respondido. Sí, bueno, no está mal. Porque al menos tengo algo de curro. A ver si termino todo el lío que tengo ahora y a menudo tengo listas de pelea. En junio os compensa a todos. Vale, no me extraña, está increíble. Pero un buen cacho por los dos. Perfecto. Yo ayer vi que en el súper de aquí abajo de mi casa tienen las galletas de Jared, las Lotus Biscoff. No sé si está Jared. Y el próximo día que vaya a comprar, es que cuando lo fui a comprar no tenía más manos, ya llevaba muchas cosas. Y cuando vaya a comprar mañana me compraré, las probaré. Me entró la curiosidad. Lo importante que ocurres de lo que se cobra, claro. Uy, están telas de buenas. Sí, Zaga, tú también las recomiendas. Vale, guay. Bueno, voy a quitar lo del VHS. A ver si. Y espera un momento, ¿eh? A ver, aguantitos para estar con vosotros y ya hago todo. Pero las normales, las rellenas, a mí me gustan menos. Demasiada mezcla. Claro, yo me las voy a comprar de chocolate. Son las que me dijo Jared, que molan. Y a mí las galletas solas, Lotus, ya las he probado. Me las daban con el café cuando yo trabajaba haciendo webs. Durante 2 años cada día un par de galletas. Y me cansé de ellas. Entonces quiero probarlas que son rellenas para ver si me gustan, básicamente. ¿Rellenas cómo? Sí, Lotus Biscoff, rellenas de chocolate. Las de chocolate me voy a pillar yo. Y venden también la crema.
Ah, sí, la crema por separado, es verdad, Vero, que lo dijiste el otro día también. La crema de dentro la venden por separado. A mí me pasó como a ti. Me gustan tanto las Lotus de café normales que me compré unos paquetes y se los aprecio mucho. Quisiera probar la crema de Lotus. El helado está que te mueres, Dios mío. Vale, para mí están demasiado dulces. Yo soy más de salado, la verdad. Vale, ya casi tengo la cena. Venga, Sugar, ya pasó tortuga. ¡Viva ese camping gas! ¡Vamos! ¡Vamos! Sugar y no sonoras, las 12 en Canarias. Exacto, 12 y cuarto ahora mismo. Yo también soy de salado. Fuet con café, ya tú sabes. Sí, fuet con café. Uf. Qué bien suena eso. Ha roto conmigo. ¿Prefieres el salado? Salvo un momento, os gula, que me pongo donuts con poca pitch y muero del asco. Y así no nos peleamos. Yo conmigo tampoco tendríais problemas. A mí me da igual el dulce que el salado. Me sirve todo. ¿Qué hay salado? Pues salado. ¿Qué hay dulce? Pues dulce. Me hacía bocadillos de atún y mayonesa y me compraba bolas de chocolate blanco y se... Lara no me oye. Lara no me oye. El resto sí, pero Lara no. Cuando se vaya Lara, me avisáis que ya deja... que volveré a aparecer. Buenas noches, Franco. Descansa muchísimo. Que tengas un súper buen día mañana, Franco. Un abrazote. Uf, Luca Lara, eso es brutal. No me digas, Sugar, y que... ¿Sabéis las bolas esas gordas que por dentro son como de barquillo? Dios mío, en serio, estaba de muerte, señor. Tío, buenas noches, Franco. No saben lo que se pierden. Sí, esas están muy buenas. Bolas de esas gordas que por dentro son como de barquillo. ¿También lo has probado? Atún con... Sugar y aspa. Buah, esas me comía yo bolsas en el instituto después de fumar algún que otro cigarrillo. Pero es muy top. Soy yonki de los Ferrero Rocher. Buenas noches, Franco. Hasta mañana. Gracias. No tenéis ni idea. A lo mejor son las magdalenas. Es que no tenéis ni idea. A lo mejor las magdalenas. Y porque desde hace tiempo decidí no beber leche. Porque antes me metía un colacao con leche importante, ¿eh? Y a magdalenas a saco. Ah, pero a muerte. Pero ya no decidí no beber más. Desde la mía, algún cigarrillo trucadillo de Sugar y que pensaba que eras la loca número uno, pero no. Uy, yo me como tres monchas de esos y me pongo hasta graciosa, qué ricos. Sí, con eso ya te... yo también me pasaría lo mismo, Zaga. Y había gente que se hacía bocatas de jamón y les echaba craquis. Claro, Dipi, Dipi, viva las magdalenas. Pero no estaba malo tampoco, pero mi mezcla ganaba por goleada. Bien, tantas de magdalenas que me traen los ingredientes y vamos a los cojones.
A mí me piden tandas de magdalenas que me traen los ingredientes y acabo. ¿Cómo? A mí me piden tandas de magdalenas que te piden. Ah, claro, que también eres repostera, es verdad. Que se me había olvidado. O yo quiero una magdalena de sugar y. La vida ya no tiene sentido. Estar en Twitch no tiene sentido. No he probado las magdalenas de Sugary. El sol no tiene sentido. El tiempo no tiene sentido. El espacio tampoco tiene sentido, ¿no? Hombre, uf, me he comido 2 kilos de más malos en 3 semanas. ¿Qué me dices? Bikini, chao. Bikini F. Bikini mal. Bikini. Ostras, sugar y reposteras, tatuada de señora y arquitecta. Sí. A mí no me da mucho más por ellas. Bueno, congelados. Congelados tienen un pase. Ahora me hidrato, Mar. Dame un segundo. Vale. No dos bolos, dame. A mí me piden tantas magdalenas. Vale. Perdona, estoy hidratado de hambre. Vale. Me encargan sobre todo cupcakes. Cupcakes. Vale. Me gusta lo de butanero. No me cabe la ropa. ¿Y qué? Lara. Psst. Lara. ¿Y qué? Bueno, que te has de comprar ropa nueva. Es el único problema que le veo. A tu salud. ¿Mar? ¿Qué? ¿Y qué? Pues eso, lo que te he dicho. La única putada es que me voy a comprar y que no tengo. Claro. Por el resto da igual. Es que es eso. El peso es como el dinero, que va y viene, ¿no? Pues eso. Voy a beber. Ah, no, que es por aquí. Iré desnuda. Es buena idea, ¿eh? Venga, que hacía rato que quería pintar esto, que me estaba hartando de no haberlo pintado y ya está, por fin, oye. Buen provecho, Tipi. ¿Es butanero? ¿Tipi es butanero? Aún no lo sé. Hola a todos, buenas noches. Buenas, Mar, ¿cómo estás? Muchas gracias por el provecho. Pintura natural, claro, sería buenísimo. Ding dong, hola, ¿quién es? Hola, bueno, soy el butanero. ¿Butanero? ¿Butanero? ¿O solo el butanero? Vengo de parte de Tipi, entonces pasa. Sea, ¿el butanero, butanero o solo el butanero? ¿Quién es el mensajero del mensajero del mensajero? Pues esto es lo mismo, ¿no? El butanero del butanero del butanero. Eso era, ¿cómo se llamaba el personaje ese Dippy que dice eso? ¿El Skippy? ¿Se llama? Que me he culturizado yo, para estar aquí en Twitch. Que me he culturizado. No soy el butanero, pero ya hago mis cositas. Vale. Pero DP, Skippy, ¿no? Vale. Pero DP, o sea, levantas bien la bombona, ¿no? Ah, que no eres el butanero. Vale. Entonces levantar bombona, nada. Oh. Ay. Soy mensajero de Dios. Espera, que lo pongo el audio. Espera, que lo voy a poner. Ya que estoy, lo voy a poner. Espera, no creo que lo busquéis. Lo pongo. Dejadme un segundo.
Skippy, se viene Skippy, ¿eh? Para todos, para los que no lo conozcáis, se os viene un Skippy. Esto no tiene copyright, me imagino. Así que lo puedo poner. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¿Dads? ¿Preparados? ¿Plus? ¿Chris? Subo el volumen, ¿eh? Para que se oiga bien a la primera, ¿vale? Pobre hombre, tío, ¿quién? ¿Cómo pasa la mente, eh? Pobre hombre, tío, ¿quién? Subido por cumbias, tranquilo. ¿Cuánto dura? Ah, vale, dura poco. Vale. Esto lo ha recomendado DP. Si les da pena, si les da pena, sí, señor, eso te iba a decir, no tiene ningún problema. ¿Habéis visto las largas? ¿No la habéis visto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para los que os da pena, para los que os da pena. Vamos, os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Os enseño una cosa. No, 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 borracho, Lara, Lara, segundo. Coño, con la cumbia, no quiero la cumbia, quiero el normal. Pero, ¿qué está pasando aquí? El YouTube se me está volviendo. Ahora. Clara, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahí estamos. Quiero decir, este hombre. Se lo podría haber pensado antes. Gracias, Elma. Perdona, ¿eh? Elma, ma bicho. ¿Bicho? ¿Me ha parecido oír bicho? De puta madre. Bienvenido, bienvenida, ¿eh? Elma, gracias por pasarte por aquí. Y gracias por el follow. Capaz tiene algún problema mental o no sé, me gusta reírme un poco. Bueno, pues eso. Que no es que tenga algún problema mental. Es que va muy puesto, básicamente. Tengo dos o tres cumbias chorras. Perdona, Dipi, que como les daba pena lo he quitado, ¿eh? No era nada personal. Lo he hecho, pero por muy borracho que vayas, no es de la. No es tanto como creo, ¿eh? Ah, vale. ¡Siu! Elma, dime tu color favorito, porfa. Por el follow te acabas de ganar una cosa. Humilde y sencilla, ¿eh? No te pienses tú que.
No te preocupes, Rancio. Vale, Lipi. Gracias. Rojo, perfecto. Mira, resulta que todos los que me seguís y me saludáis os inscribo en mi supermesa. Así que es tu turno. Es tu turno, así que lo subo. Ahí, al lado de guardilla vas. Selma. Gracias. Ahora cuando acabe, haces captura de pantalla y te lo llevas de regalito. A ver, es Elma underscore Mavich. Vale. Vale, one moment, que acabo enseguida, dame un segundito. Y ahora, Elma, cuando te vas capturado, me avisas y tú le llevas de regalito. Es captura de pantalla y Mati. Un segundo que lo termino. Estamos. Uric, cuando la tengas me avisas, porfa. El poner rojo está bien, señor. Vale, cuando veo una nueva gente que inscribes en la mesa me hace ilu porque me recuerdo el primer día que os conocí. Qué guay. Desde que entonces me enamoré. Gracias, Dipi. Muchas gracias. Ahí está. Elma, centrado en medio de la pantalla. A ver. Sí, me parece. Es un buen plano. Es una buena fotografía. Ahora tengo que hacer rojo y granate. Cuando lo tengas capturado me avisas, ¿eh? Elma, porfa. Cuando me tocó hacer captura de mi nombre, que se me quedó el móvil pillado y me agobié mucho. Joder, ni que os dijera yo nada, me da igual. Haberme dicho, oye, que tengo el móvil mal, déjame un momento y yo ningún problema. Con todo el corte ahí. Recogiendo podcast mientras Elma hace captura. Venga, puedes. Ánimo. Estaba con la cámara enfocada y me daba palo. Ah, vale, estabas con la cámara. Vale, yo iba peleando con el móvil. Vale. Vale. Listo, listo por ella. Y ahora un granate y. A ver, Elma, dejo 15 segundos más, ¿no? 14, 11, 10, 9, 8. Y haciéndole la cuenta así a Lara. Lara, 7, 6. Lara, date prisa. Lara, va, va. Muriendo de hambre y acabo de ver que ya. El ma. Es buenísimo el nombre. Sí. Por eso ya lo he leído, ¿eh? Cuando vino uno que se llamaba Ana Busado de esa, me dije, a partir de ahora, acuérdate siempre de leer los nombres antes de decirlos. Vale, Elma. Espero que te haya dado tiempo de capturarlo. Su marido, que es el sándwich. ¿Qué vas a hacer? Pero es que. Y te, al final te voy a creer, su marido, de que eres un poco desastre. Desgraciada, a mí no me lo pareces. Porque, o sea, la gracia la tienes, ¿eh? Eso es mi humilde opinión.
Humilde opinión de alguien que está aquí tirando por atrás al mensajero de Dios. Vale, ahora. Perfecto, ya está. Las risas que nos echamos contigo. Exacto. Exacto. ¿Estará bueno para desayunar el bocadillo, Sugary? ¿El sándwich estará bueno para desayunar? Esa es la clave. Esa es la clave. Si lo puedes desayunar mañana, pues ya lo tienes. Yo risas, pero ahora tengo sándwich, papas, arroz y un butanero esperando. ¿A quién quiere venir a comer? Yo me voy, Sugary. Y mañana nos vamos al SIAM. Sorry, que fui a felicitar a las nutrias y me he perdido. ¿A felicitar? Que es el cumple de... ¿A qué? ¿A las nutrias? Fui a felicitar a las nutrias. Fui a felicitar a las nutrias. Tú no vendrás a Murcia, pero yo sí a Tenerife, no te preocupes. Mira, Rancio, un rompecabezas sencillo. Un día Onga y Hongo fueron a nadar a un río, pero sí. Si quieres te digo, polla, directamente. Si sí, es el Día Mundial de las Nutrias. Perro viejo. El único sentido era algo cochino. Claro. Dipi, tengo un hijo que ha cumplido 19 años ahora. Entonces, estoy entrenado. Estoy entrenado. La época del... ¿No sabéis vosotros? Hasta... Aquí los tenéis. Ya ves, tienes máster. Sí. El chante de los cojones hasta... Tuviste un hijo joven, ¿eh? Claro, tuve un hijo joven. No iba a tener el niño 40 años al nacer. Clara, claro, el niño era joven. Era un bebé. Sí. No, como el caso de Benjamin Button. Uy, ¿cómo estás? Sí, perdón, ha sido una broma mala. Ya, sigo dibujando. Es lo mío. Ahora van a decir, ¡ay, rápido, gracioso! Pues, un niño de 5 años. Uf, como si yo ahora tuviera un niño de 5 años, me muero. Uy, depende de cómo mola, ¿eh? Yo me lo pasaba bomba, que lo sepas. Pero bomba es poco, me lo pasaba súper bien. Really good. El calabozo rancio. Pero responsabilidad que tengo. Al calabozo ahora, ¿qué he hecho? ¿Qué he dicho? Tengo que volver, ¿qué he dicho? Me he dicho, ahora no he dicho nada para meterse en el calabozo. Mira, ahora cierro la puerta en tu cara. Y no estoy dentro. Pero ¿cuán adulto es usted? Mi edad, quiere saber usted, señor Dipidrao. Pues como puedes comprobar por mi cutis, mira, mira mi cutis, ahora mismo estoy en 27 años. Estoy en 20. Ahora a punto de cumplir 20. 20, 20.
Buena pregunta. Venga, va a ver cuántos me echa Divi. Solo por curiosidad, ya que estamos. A ver cuántos me echa. A ver, yo lo he hecho 27.000. De los que piden el carnet cuando compré tabaco. Exacto. Me lo piden siempre. Pensamos. Sí, no, no me voy a ofender, Dipi, ¿eh? Puedes decir, como si dices, 57, me da igual. O sea, yo con la edad no tengo problemas. Como si dices 96. Como si dices 15. Ah. No, ahora en serio, yo te he hecho 40 clavados. El martes que viene, el martes que viene, cumplo 47. Me faltan 3 para los 50. Yeah. Medio siglo de rancio. Ay. Perfecto. A tope rancio. Lo haría para el cuerpo. Siempre lo explico. Os explico una anécdota de cuando estaba con mi ex, que es muy buena. No sé si la he explicado aquí en directo alguna vez. No creo que se ofenda, no se va a ofender, la conozco. Una vez subieron unos amigos, ojo, esta historia es muy buena, ¿eh? Mi ex tiene la misma edad que yo, ¿vale? Y subieron unos amigos con sus hijos, que los habíamos visto cuando nacieron, un par de veces luego, pero era la primera vez que los veíamos a los niños que ya tenían, ya hablaban y ya, o sea, ya eran mayores, tenían 5 años ya, o 6, ¿vale? Y ellos vinieron en autocaravana. Paro la historia. Paro la historia. Paro la historia. Paro la historia. Historia en pausa. Pausa. Ya está, ya lo has hecho. No me dejaban trabajar. Bien. Nos informó. Debía hacer vacaciones obligatorias. Vale, no pasa nada, Paco. Nos informó Brap. Ayer nos lo explicó Brap. Nos informó y nos dijo que ibas a pasarte. Así que, bienvenidísimo de nuevo. Te hemos echado de menos, que lo sepas. Laura no está ahora. Vale, no pasa nada. Porque soy pobre y he dicho, relájate. Pero iba a tirar una suscripción. La aparición del Paco es de precios. Sí, el Paco es un grande. No te preocupes, Tipi. Pues nada, Paco, bienvenido, ¿eh? Solo en casa, juego, ¿eh? No has salido ni nada, no has hecho nada, Paco. Internet, ya. Fui a la playa. ¿Qué tal? Vale. Gente muy rara. Voy a casar también más rato. Vale, me aburrí mucho. Oh. Oh. O sea, que te lo pasas, como aquel que dice, te lo pasas mejor trabajando que sin ir a trabajar. Pues, Paco, que sepas que eso es una suerte muy grande que tienes en la vida. Estar a gusto en el sitio de trabajo es la bomba, Paco. Pregúntale a muchas personas que están en el chat de aquí y te van a contestar lo mismo. Así que felicidades. ¿Prefieres tra pues eso, felicidades, de verdad. Estar a gusto en tu lugar de trabajo y tener ganas de ir a trabajar es una pasada. Y bienvenido, Paco, de nuevo. Un placer verte de otra vez, por aquí. Un besote gigante. Nada. Ya te digo, pues el Paco, pues sí, Paco, qué suerte, sí. Vale, ya ves, eso da gusto. Pues eso, chicos, os dejo de fondico, pero dejo el chat que me lío. Os quiero. Igualmente, Lara, un abrazo enorme. Aquí ando solo y ando viéndote toda la noche solo. Y hago lo que quiero. Vale. Y encima tienes internet. Ahí está. Lo hemos dicho a la vez.
Sí, pues para adelante, Paco, guay. Oye, pues sigue así, ¿eh? Y otros juguetes, vale. Qué guay, qué guay. Pues nada, que me alegro de verte, ¿eh? Qué guay. Yo te digo, ayer se pasó Brap para decirnos que hoy venías, así que te estábamos informados, ¿eh? Le hemos ido preguntando a Brap en los días que ha venido. Así que guay. Abrazos virtuales y to a todos. Lara, abrazos gigantes para ti. Mísimamente grandes. No, anda el Brap, se me terminó la suspensión. Brap, échame dinero, soy pobre. Tranqui, no te preocupes, Paco. Supongo que Brap lo arreglará pronto, no te preocupes. No te preocupes. A ver, ¿vamos a pintar a este hombre? El échenle dinero se echaba de menos. Sí. El échenle dinero fue buenísimo, ¿eh? El échenle dinero fue buenísimo. O sea, no tengo más nada que decir. Vale, este no le voy a hacer muchas sombras porque en realidad no tiene este dibujo. Bueno, en los otros tampoco, ¿no? Pero es que es muy plano el dibujo. Creo que le voy a hacer otra aquí. Le haré otra aquí. Y me queda tan ancho. Sí, vamos. Entonces, las dos primeras sombras van una en azul y otra en gris oscuro. Es que por el gris oscuro, negro. Negro y así. Vale, entonces. No, en gris oscuro. No, en negro. A ver, ¿se echó dinero para él se echó dinero para la suya? Sí. Entonces él ya no debe ver publicidad como un pobre. Pues no, no me publi. No, no la ve, no. Pero adecuada te echa de menos. ¡Ay, qué guapo que eres, Paco! ¡Hostia! Sí, Paco, es que hemos. Además, se ha hablado de ti un montón de días, ¿eh? Que lo sepas, Paco. Así que. Puedes estar contento. Que las personitas te han echado de menos, te lo prometo. Contento con las personas más. Si me mandase viva, estaría contenta. ¡Olé! Eso es súper guay que lo sientas. ¡Qué guay! Hombre, a ver. Tu madre estaría orgullosa del hijo que tiene, seguro. Ahí estás, currando como un campeón. Like a champion. Se dice en inglés. Laura preguntó varias veces. Sí. Laura preguntó varias veces. Yo creo que Laura en breve se vuelve a pasar, ¿eh? No os preocupéis que Laura estará aquí en breve. Paco, ¿qué tal el cómic? ¿Cómo lo llevas? ¿La siguiente viñeta ya te la sabes? ¿Te sabes la siguiente viñeta? Me decía que intentara conocer buenas personas a pesar de mis problemas. Perfecto. Es cierto, ¿te sabes la siguiente viñeta? ¿Pero te la sabes o no? Tú no canjees nada. ¿Máster de qué equipo de fútbol eres? Canales. Ay, no me acuerdo, la sabía. Vale, ahora Paco lo ponemos. Espera, que ahora te la enseño otra vez la historia y lo miramos. Dame un segundo, que termino de dibujar este trocito y lo miramos. Canales, en teoría soy del Barça. ¿Vale? Soy del Barça. Pero si pierde el Barça, me da absolutamente igual. De hecho, pocos partidos veo. O sea, no soy muy futbolero. Pero, por ejemplo, de baloncesto, si tengo que escoger un equipo, soy del Barça.
Así que sí, sería bien lo que vendría siendo del Barça, sí. Será que este año he jugado fatal, ¿no? Pues ves, a mí me da igual. Sudará, está igual. Y ahora sí pierde el Barça. Ya. Hola, Almeva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día, Almeva? Bienvenido de nuevo. Un abrazote. Un abrazote muy grande. A ver, llegando muerto del entrenamiento. ¿A qué entrenas? ¿A qué entrenas? ¿Pero te gusta la nacional de Paco? Perdona, si no lo sé, si no tengo nada. Sí, tengo deficiencias de nacimiento. Sí. Vale, le voy a enseñar el cómic a Paco, dame un segundo. Que hago esto oscuro. Hostia, que voy a quedar esa sombra de ahí. Vale. Bueno, eso lo termino luego. Vamos a enseñarle el de esto. Aquí es un grande de natación. ¡Natación! ¡Oh, Almeva, qué grande! ¿Te duele la espalda o algo, Ameba? ¿O es por placer? Paco, vamos a revisar el cómic, ¿eh? Lo tengo aquí detrás. Lo tengo aquí, espera. Es el pago, está claro. Enseña a escribir en el casal. Pues lo haces de coña. Vale, Paco, íbamos por aquí. Mira, en tu cómic, Brad iba volando en la avioneta. Paco nos dirá pronto dónde va. Luego, Brad se le incendia la avioneta. Acuérdate que se le incendia. F, F por Brad. Y luego nos encontramos a Brad colgando de un árbol. F por Brad. Entonces, la siguiente viñeta, ¿te acuerdas de qué debías hacer? Cartace, estoy haciendo esto. Esto que ves aquí es un encargo para un amigo. Bueno, para un amigo, para alguien que viene a verme y es un encargo que me ha pedido para un colega suyo. El nombre está tapado por si viene a vernos que no sepa qué es para él. Pero algo de un gorila. Hay que hacer un gorila viendo de lejos al Brad. Perfecto. Pues Paco, no canjees, que te invito yo al dibujo, ¿vale? No canjees la recompensa, que te hago esta viñeta gratis porque has regresado. Pues eso, Cantace, estoy haciendo esto. Aún me faltan personajes por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ya está. Entonces, de momento llevo hecho esto. Muchas gracias. Gratis, gratis. Sí, Paco, sí. Y ahora, Cantace, lo que voy a hacer es un cómic que estamos haciendo con Paco. Y le voy a hacer a un gorila viendo de lejos. Entonces. Eres como el Brap, no tengo que echarle dinero. Siempre me paga todo, no te preocupes. Hola, volví por un rato. ¿Cómo anda? Todo y qué haciendo, no estoy viendo porque hay anuncios, así que supondré que pasó algo. Vale. It's free. Yes. Pues venga, y 2 minutos, y si me paso del tiempo. Si me paso de los 2 minutos, me va a dar igual. Da igual. Así que tú no le hagas caso al tiempo. Yo lo pongo para quedar bien. Voy a intentar hacer en 2 minutos, pero si no acabo.
Ahí vamos. Voy a hacer un dibujo a Paco, ¿vale? Darme 2 o 3 minutos o 4 y lo acabo enseguida. Venga. Entonces ahora tenemos que hacer a un gorila. Esta será del mismo tamaño que esta, sí, porque ahí me cabrá todo. No te tuerzas, no te tuerzas, no te tuerzas. Ahí vamos. Perfecto. Entonces, vamos a hacer el árbol. Mira que está brava aquí colgando. Vale. Y aquí está. A ver, pobre. Sí, de lejos, que se vea pequeñito. Puede que se haya ahorcado, pero no, no se ha ahorcado. Lleva las gafas, bueno, pequeñas, pero bueno. Perfecto, ya está. Lo voy a poner aquí, así, en plan de cachondeo. No. Eso lo podría haber hecho con la punta fina directamente. Y ahora tengo que dibujar a un gorila. Ese. Ah, vale. Espera, ¿eh? Voy a pillar una referencia rápida. Mierda, no lo dibujo. Gorila. Gorila chungo, ¿no? ¿Querrás? Será un gorila chungo, ¿no? Sigo colgando 2 semanas después. Hola, Luisana, dame un segundo, ¿eh? Dame un segundo, Luisana, dame un segundo de nada. Vale, pues de mala leche. A lo mejor el gorila lo tengo que volver a hacer en otro momento. Pues eso, dame un segundo que termino enseguida esto. Y... No es muy terrible, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Este está cerca y el otro está lejos. Perfecto, ya está. Qué divertido. Es un macaco. Hola, Luisana, gracias por pasarte. Luisana Carré, ¿sabes que mi profesora de dibujo en el colegio se apellidaba Carré? Increíble. O Carre, no sé si tu nombre es así o no, pero me hace mucha ilu. En realidad los dos podrían ser. Hola, Camilo. ¿Cómo estás? El gorila no me queda muy bien, pido disculpas. Tienen un culo así mejor. Perfecto. Y Brad, ahí Paco, ahora en un rato lo repaso, ¿vale? Antes de que acabe el directo, lo repasaré en punta fino negro y ya lo dejamos hecho. Ahora voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo para que lo vea Liliana. Liliana era, ¿no? Luisana, perdón, Luisana. Ya estás leyendo lo que tú. A ver si aprendes a hablar bien. Vale, ahora ya parece más un gorila. Voy a hacer la parte más grande. Sí, vale, esto hecho. Y ponemos lo de antes. Vale. Bueno, espera. ¿Dónde está el 05?
¿Cómo estás, Camilo? ¿Todo bien o qué? Gorila. Cabreado. Y hambriento. Un brap. Apetitoso. Colgando de la ropa. Ahí estamos. Por el momento todo bien, estoy pensando si me prendo o no, pero hasta te veo. Vale. Joder, pero lo iba a mirar yo, gracias. 70. 70 más. $1.292 era la última viñeta. Vale, hago esto. Compré un teclado de esos bonitos que me llega el 15 de junio y que tengo ya que lleva casi 4 añitos. Digo, ¿cómo está? Y la primera, 1257. 1257, 1275, 1292, 1362. Es del 10 del 5, es que no le pongo la fecha. No le pongo la fecha. Al final, ¿cómo se llamaba? Luisana Carrés no se ha ido. Oh. Bueno, se llamaba igual que mi profe de dibujo, me había hecho hilo. Apellidaba, perdón. La primera es el 10 del 5, yo lo acabo de mirar. Ah, vale, que me lo confirmas, qué fuerte. 10 del 5. 15 días, 16 días. ¿Cuándo puedo pedir el siguiente? ¿El viernes? ¿Hoy es miércoles? Sí. Sí, Paco, además, sabes que estoy. Ahora te lo explico, ¿vale? Sí, el viernes. Y ahora te explico lo que estoy haciendo, lo que estaba haciendo ahora y así también te enteras tú. Y ya te pones al día. Ahora te lo enseño. Tienes que ver un par de cosas. Las otras veces no hice los árboles, ¿eh? Esta es la primera vez. No hace falta poner bra, porque ya se ve que es la siguiente, la viñeta. Vale, el gorila. Creo que lo voy a hacer. Me ha servido. ¿Quién se va? Bueno, preciosidades. Vale, sí. Vale. Haga que tengas feliz noche y muchos ánimos mañana. Después de una fiesta. Vale, tú también, Dipi. Venga, Luisana Carré. Sí. Hola, Luisana, ¿qué tal? Mira, Luisana, si me sigues y me saludas, ya me has saludado. Si me sigues, mira mi mesa. Está toda llena de nombres. Porque toda la gente que me sigue y me saluda las inscribo aquí. Y luego, si quieres hacer captura de pantalla con tu nombre, te lo llevas de regalo. Eso es lo primero que te quería decir. Y ahora, en cuanto acabe de repasar esto, lo que estoy haciendo es bienvenida, ¿cierto? Y lo que estoy haciendo es. Yo aquí por recompensas de putos del canal hago un montón de cosas. Una de ellas es dibujo en 2 minutos. Y tenemos aquí a Paco, que siempre pedía los dibujos en 2 minutos, cosas de un amigo suyo, bueno, de su jefe, pero que es su amigo,
haciendo cosas. Y le dije, oye, Paco, en vez de pedir cosas random, vamos a hacer un cómic y hacemos viñetas en 2 minutos. Y estamos en ello. Esta es la viñeta de hoy. Estamos haciendo una superhistoria. Pues, Paco, ya lo tenemos hecho. Viñeta terminada. Y ahora os enseño a Paco y a ti, porque Paco hace días que no venía, lo que estaba pintando antes. Os leo todos. Buenas preciosidades, vale, adiós, descansa mucho, vale, buenas noches, vale, es muy divertido. Hasta luego, Camilo, me alegro que te lo pases bien. Paco, me alegro un montón, de verdad. Pues nada, lo vuelvo a guardar, Paco, encantado, ¿eh? Encantado. Estoy pensando que cuando los gorilas ataquen a Brav, cuando me lo digas, haré una viñeta más larga y haremos un poco más de dibujo de selva. Ya lo veremos. Que te eche de menos cada día. Gracias, Paco. Gracias. Vale, entonces. Ya verás. Pues nada, ya estamos aquí, Paco. A disfrutar de que estamos aquí. Vale, Paco, ¿tú sabes lo que es una tabla de ir a esquiar? Una tabla de snowboard. ¿Sabes para ir a la nieve? No, no sé si te lo he entendido porque le hice las dos preguntas en inglés y español y contestó sí. Ah, bueno, yo creo que que será. Si hubiera sido inglés, hubiera dicho yes. Camilo, si haces streaming, buena suerte, que vaya muy bien. La tabla de snowboard es eso para ir a la nieve. Lo voy a enseñar también a. Veo, si tenéis alguien que no lo habéis visto todavía, un modo. Esto es para ir a esquiar, Paco. No sé si lo conoces, ¿vale? Es una tabla de snowboard. Es duro. ¿Vale? Pues estoy dibujando en ella. Os voy a enseñar cómo llevo la tabla. Gente, no, es para ir a la nieve. Para ir a esquiar a la nieve, Paco. Para tirarte por bajadas con la nieve. Como si fuera un monopatín, patinete, pero para ir a la nieve. No, no, yo no le pego a nadie. Mira, todo esto llevo hecho ya. Ah, sí, es que lo vi. Vale, perfecto, pues eso. Y mira, estoy dibujando personajes encima de ella. Lo que dice Paco, ¿me la emprestas? Para pegar a la gente. Pues eso. Entonces, Paco, ya la iré pintando más días aquí en directo. He hecho personajes varios y tal. Y nada, ahora seguiremos con el encargo que estaba haciendo, que eso, lo otro que te voy a enseñar. Eso me lo he cobrado, Paco, te lo voy a enseñar. Lo único que no quepo aquí, ¿eh? ¿No? Quepo. Vale, buenas tardes. ¿A quién es? Es para ponerla a la venta en la tienda mía. Paco, es para ver si la vendo. Es muy lindo. Muchísimas gracias, Luisana. Muchísimas gracias. Y ahora lo que estoy haciendo es esto. Y esto es un encargo que me ha hecho alguien que nos viene a ver siempre. Y dile a Brad que le sobran billetes. Y esto es un encargo que estoy haciendo para alguien que es moderador del canal y todo. Y tengo unos cuantos dibujados y me falta aún hacer unos cuantos por aquí arriba. Pero bueno, estamos en ello. Y luego, si Luisana, ya que estamos, si quieres te pongo mi Instagram por aquí y ahí puedes ver más cosas de las. Iba a hacer así pensando que tenía el teclado donde siempre y no es el caso.
Y nada, ahora estoy haciendo los de regular show y ya estamos en ello. Bueno, lo que te he dicho antes, todos los nombres estos es la gente que nos ha seguido en el canal. Mira, antes el último ha sido Elma y está aquí. Elma. Mabicho. Sigamos. A ver si este tiene suficiente tinta para acabar de pintar al de regular show. Me tienes que... Ostras, me acabo de dar cuenta que cuando has puesto el Insta del delay tremendísimo que tengo. ¿Sí? ¡Qué fuerte! Pero no te va bien internet. Pues me tienes que decir tu color favorito, ahora. Pero miro, mira lo que saco ahora, ¿eh? Como sé que te ha gustado, mira. Hola, ¿qué tal? ¿Rojo? Vale, Luisana, ahora mismo. Espera, que me estoy ahogando. Un momento, que se me ha inundado la habitación, un segundo. Está. Uf. Ya le he quitado el tapón a la habitación y ya se ha desagradado. Vale, ya paro. Voy a hacer a Luisana aquí. Ojo, pues al lado de Eva, ¿no? De Eva, Granat, sí. Era ahí a Luisana. Pues bienvenida y gracias por el follow, ¿eh? Luisana, muchísimas, muchísimas gracias. A ver, pongo la luz para aquí. Perfecto, mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Se lo miro todo bien o qué? Que me hace ilusión, ¿eh? En mi profe de dibujo voy a escribir su apellido. Es que me llevaba muy bien con esa. Fue de mis mejores profesoras. También, y usted muy bien también. Muy a gustito hoy también, como siempre. Como siempre. No, no hay novedad. No hay novedad alguna. Siempre a gusto aquí. Nada, solo mira, estoy pintando un encargo. Ahora te lo enseño. Lo que se ve aquí es un encargo ahora cuando acabe de hacer a Luisana. Y Luisana, ahora cuando termine, haces captura de pantalla y te lo llevas de regalito. Voy a mirar desde aquí arriba porque si no, ya no veo nada. Luisana, tu apellido lleva acento en la E. O sea, este lleva acento en la E. ¿Es Carré? ¿No? ¿O es Carré? La curiosidad. Hacer las letras así, hacer la letra Superman. Bo. ¿No? Vale, es Carré, perfecto. Pues cuando lo tengas capturado. Espera, te quito los trocitos de goma por aquí. Queda un poco feo. Tú tira por fuera, tira por fuera, tira por fuera. Venga, una captura de pantalla bonita, hostia. Vale, ya está.
Cuando tengas capturado, me avisas, porfa. El tuyo está también, pues claro que está el tuyo, Paco. Todavía no hemos cambiado el papel, todavía estás por aquí. Lo que no me acuerdo de dónde. No me acuerdo de dónde y... Paco, ¿sabes cuántos nombres hay en la mesa ya? ¿Listo? Perfecto, Luisana. ¿Sabes cuántos nombres tenemos en la mesa ya? Ahora vamos a flipar. Perdón por esa escena. 800 nombres ya, Paco. Como 100, no, 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 no. 800. 800, se dice rápido, ¿eh? Mirad, espera, ya verás. Estamos, hoy estoy ahí. Como ha llegado Paco otra vez, estoy haciendo ahí una visita especial. Ojo, Paco. Vale, pero hasta ahora. Quitamos de aquí al señor. Vale, quitamos el teclado también. Perfecto. Ojo, atento, Paco. Mira. Edito, espera, que voy a hacer que se enfoque. Un segundo, ¿eh? Segundito. Configurar video. Esto se cierra. Control. Poco. Vale. Vale, entonces, quito un poco de... Vale. Un poco de luz. Perfecto. Quito más luz. Vale. Mira. Mira, 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 mira. Mira, imagínate, Paco, tú cuentas, ¿vale? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Hay 52 líneas ya solamente. Solo de arriba abajo un nombre. Ya solo hemos contado uno, 52. Imagínate. Pues eso. Y a ver si te veo. ¿Te acuerdas de qué color dijiste, Paco? ¿Te acuerdas del color que dijiste? Era por la derecha, pero no me acuerdo. Vale. Ah, ahí me vi. ¿Sí, ya te has visto tú, Sugary? Vale, guay. Espera, que quito esto otra vez, que se verá mejor. Vale, a ver. El señor Paco. El señor Paco come obispos. El señor Paco come obispos. ¿Qué es encontrar a Brap? O a... Ah, Brap me lo pidió Granate. Sí, Brap me lo pidió Granate. Con Brap encontraremos a Paco. Voy a poner luz, que yo veré mejor, vosotros no, pero yo sí. Y así lo encuentro antes. Quiero encontrarlo ahora, va. Ya veréis lo que tardo en encontrar un nombre, ¿eh? Es un drama. Silvestre, Frankie, de charlas oscuras, Cabo de Peña, Bania, Vale, George, Sambit, Elías. Madre mía. Qué difícil. ¿Veis? Es lo que os decía, que siempre se me lía. Yo creo que estabas, es que estaba más tirando por aquí. Cursos imperfectos, Sebastián Mapache, de imagen RAW, Lucho, Cabo, Unicornio. Buah, Paco, pues el día que te encuentre te vuelvo a enfocar, ¿vale? Porque ahora no te veo, ¿vale? Si no, me voy a estar 3 horas buscando. He encontrado a Vero, que hacía tiempo que no la veía. Pero de Coa, hacía tiempo que no la veía. A la derecha, por el medio, verde. Yo me vi 2 veces. Verde, vale. Ahí estás.
Estoy por el centro. Vale, mientras enfoco a Brad, a ver, Sugary, por el centro. Qué bonito. ¿Sabes hacer captura de pantalla con el móvil, Paco? Vuelve a hacerlo si quieres. ¿De qué color eres tú, Sugary? Cuando lo tengas capturado, me avisas, Paco. Así lo vuelves a tener. Enseñar Brad. Azul como mi corazón. ¡Oh! ¡Qué bonito! Gracias, Paco. Espero que lo hayas capturado ya. Por el medio, azul. Sugary. Hostia, tenía 77. O sea, fuiste Sugary 77. Luego fuiste Paizamora Artist y ahora Sugary Art. Me gusta Sugary Art. Es guay. Es guay. Vale, sigamos con el dibujo. Ya ves. Sí. Y así me quedo. Estoy completamente de acuerdo. Estoy totalmente en de acuerdo. Tres name. Pues eso. Pues Paco, el otro día estuvimos contando más o menos. Y deben de haber pues 800 nombres o así. Contento. Vale, venga, sigamos con este hombre. ¿Cuántos llevo de en directo? 3 horas 35. Pero sí, pero no me extraña. Te lo iba a preguntar ahora. Pero te he visto en la mesa, hacía tiempo que no te veía. ¿Tú te acuerdas de qué color pediste, Vero? ¿Por qué se me oscurece la cámara? Lo siento, a ver si pongo alguna caca. En directo de 9 horas 30 minutos. Se dice rápido, ¿eh? Se dice rápido, rápido. Vale, a ver si ahora se queda así un rato. Me acuerdo que quería azul y no pude. ¿No pudiste? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Azul claro te va bien? O sea, ¿el azul celeste ya te gusta? Tenemos posca aquí, en nuestro poder. Tengo un posca en mi poder. Mágico. ¿Me vale? Concentración. La concentración es really importante. Concentración. Concentración. Esto de que se levante es porque ya empieza a estar necesitado de que se cambie. El otro, el papel primero, el de las primeras firmas, estaba ya a punto de... Se me rompió por algún lado ya. Pasa que con el primero estuve 8 meses, más o menos. Y este solo son 6. No, con el primero estuve más. Vale, un momento, Vero. Quiero resolver mis problemas en mi vida como hace Rancio.
Ojalá yo también los pudiera resolver así. Ojalá. Estaría guay, la verdad. Ya me da poco. Es eso de que sabes dar buenos consejos a los demás, pero luego a ti mismo es una auténtica, pues nah, vale. Bien, me gusta. Me gusta. Un poco reflejado me siento. Un poco, ¿eh? Pues, pero ahora cuando termine, puedes hacer captura de pantalla y cuando lo tengas capturado me avisas, porfa. No sé si te suena de algo. De un pesado que lo dice 80 veces en sus directos, no sé a quién me referiré. Ni idea. Pero bueno, que para mí no tengo ese cierto. También es verdad eso. A ver, pero llegamos. Vale. Pero es un solete. Igualmente. Todos soletes aquí, en serio. Ah, encima está Fortunillo. Sí, mira, Fortunillo y Vero. Es curioso porque tengo ahí arriba. Mira, ¿eh? Ahora cuando Vero lo capture. Pero es igual, no lo captures. Te pasaré por el Discord la captura bien hecha, no te preocupes. Pero me hacía gracia que lo capturaras. Tenemos al Papi George. Tenemos. George es mal. Supongo que será un padre e hijo. No lo sé, no se lo pregunté. Vale, pues esto aquí, esto aquí. Nada, termino de pintar este y terminamos el streaming hoy. Que ya hoy. A ver si consigo irme a dormir ya una hora decente. Haremos raid a alguien. A ver, espera, ¿eh? Porque yo veo tiesa. Ya no puedes más hoy. No me extraña, Sugary. No me extraña. Cuando cierres me duermo. Si es que no me extraña. Tienes que estar cansadísima hoy. Nada, le haré raid a ver. Bueno, ya veré a quién le hago raid. Joder, comí tan rápido que estoy revuelta. Hostia, vaya. A ver, también influye que lleves todo el día sin comer, ¿eh? Que si comes muy rápido después de llevar todo el día sin comer, pues pasa lo que te está pasando. Yo cuando me pasa eso bebo. Bebo agua, mucha agua, y se me pasa. No sé si es un buen consejo o no. No sé si te apetece o no. Vale. Voy a dar rápido este revuelto, parecía una orgía gastronómica, orgía es la cosa. Sí. Desde el primer día que dijimos esa palabra, no ha parado de sonar, ¿eh? Esto es una señal, ¿eh? Cuidado. Cuidado lo que va a acabar pasando aquí, ¿eh? Cuidadito. La parte de abajo de este pájaro, ¿cómo es? A toda azul celeste, no lo voy a hacer azul celeste. Es un azul un poco más clarito, en realidad. Casi blanco. Voy a hacer con el casi blanco. Lo voy a hacer con el blanco roto. Conmigo no va a dejar de sonar, me quedo con todo lo malo.
No, ¿cómo que orgía lo malo? ¿Cómo que una orgía lo malo? ¿Quién dice que una orgía sea lo malo? Nadie. Bueno, yo no. Yo no. Sí, pues me voy a retirar ya, ¿eh? Sí. Sí, descansamos bien. Mañana aquí estamos otra vez a la hora. Y mañana espero tener ya todos los personajes dibujados y solo tener que pintar. Yo creo que me dará tiempo durante el día de mañana. Creo. Este de aquí. Vale. Y este. Venga, va. Pues ya estaría. Buenas noches, chicos, un placer compartir el día con ustedes. Vale. Sí, yo también me hago raid ya. O sea que nos vamos ya mismo. Uy, que tengo el teclado en el piso. Yo me espero para 5 minutos. Muy rápido, pero sigo por aquí. Oh, Lara, vamos a ir a ver a Adre, que pone hip hop. ¿Vale? Si te quieres estar ahí un rato, yo estaría dibujando un rato más mientras lo escucho y luego tengo que hacer un par de cosas importantes. Importantes. Y nada, que gracias a todos por estar aquí, como siempre. Agradezco un montón. Hombre. Hola, Rost, ¿qué tal? Me iba a retirar ya por hoy. Bueno, de hecho falta un cuarto de hora. Me voy un cuarto de hora antes. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Madre mía, en vez de cómo hacer corta y pega. ¿Cómo que? Ah, está bien, qué listo eres. Vale. Pues Rost, que me retiro ya por ahí. Ser un cierrabares es mi sino. Pues gracias a todos por estar aquí. Rost, gracias por pasarte. Mañana nos volvemos a ver. Mañana estará en la misma hora. Y nada, que un abrazo muy, muy, muy grande a todos. Gracias, Rost. Gracias por estar aquí también. Vero, un abrazo gigante. Muchos animotes para mañana. En serio. Sugary, beso gigante. Y nada, nos vamos a The Raid, ¿vale? Nos vemos mañana. Un abrazo gigante. Sois los. Los puto mejores. Dios. Hasta luego, Luisana. Eso a lo mejor no tendría que haberlo dicho, pero ha salido del alma. Estoy todos los días a partir de las 10:30, Luisana. Si quieres pasarte, aquí estaremos. Y puedes hablar todo lo que quieras en el chat, que somos una comunidad súper maja y no juzgamos a nadie y te daremos la bienvenida siempre, etcétera, etcétera. Y no sé qué más decir. Así que. Hasta mañana, ha sido un placer, os quiero mucho. Adiós.